Melodía de los días de mi vida, ternura de mis ratos de locura, silencio de este grito que no grita, palabras de esta tinta que hoy me inunda. Dibujo de este cuadro que dibujas, sonrisas que despiertan mi alegría, verde de mis noches más oscuras, ruido en mi calma más profunda. Pequeñita en la grandeza de la vida, inmensa en la huella que me pesas, calma en el eco de mi risa, fuego en los ojos que hipnotizan. Propietaria de los versos de mi boca, sutileza del deseo que me toca, culpable de los besos que me robas, musa de los sueños que aún te debo, musa de los sueños que aún te debo. Madrugada que despierta a medianoche, frío que me quema en los rincones. Primavera cuando alteras la inocencia, verano cuando suenan los tambores, música cuando no quedan palabras, todo donde antes no había nada. Duende de los gestos incorrectos, princesa de mi cielo y de mi sueño, propietaria de los versos de mi boca, sutileza del deseo que me toca, culpable de los besos que me robas, musa de los sueños que aún te debo, musa de los sueños que aún te debo. Estamos viernes día 27. Si es viernes 27 y son exactamente, sí, 22:01 ya, las 22:01 de un viernes por la noche, el último viernes a propósito de enero. ¿Os acordáis que hace nada estábamos celebrando Año Nuevo, Nochevieja, Reyes, etcétera? Bueno, pues ya es febrero y en febrero empezamos a pensar acerca de la primavera, o sea que está, como quien dice, a la vuelta de la esquina. Una semana que os voy a contar yo, movidita. A los que se os ha pasado desapercibido, os contaré que el reloj del apocalipsis, ese famoso reloj simbólico que llevan un montón de científicos, entre ellos 11 premios Nobel, y que discuten entre sí cómo estamos de lejos del final de la,
no sé si de la creación, pero por lo menos de nuestra sociedad o como la entendemos, pues se ha vuelto a acercar a la medianoche 90, estamos solamente a 90 segundos. Hace poco estábamos a un minuto y pico, a 5 minutos, etcétera. Bueno, pues ya solo estamos a 90 segundos. Bueno, ¿qué os voy a contar? ¿Qué os voy a contar también de lo que ha pasado en Algeciras? Algunos periódicos, pocas horas después, me parece llamativo, es verdad, ya tildaban que si estaba loco, que si esto, que si lo otro. La verdad es que desconocemos exactamente los fármacos que tuvieron. Y hoy lo comentaba además con una persona es inspector de policía, sí, vale, está bien. Muchas veces la persona está trastornada, pero eso no quiere decir necesariamente que de una manera absoluta, total, radical, las capacidades cognitivas, las volitivas, las que dependen de la voluntad, se encuentren necesariamente alteradas. Y por otro lado, hay una pregunta que siempre me hago como forense. ¿Por qué algunas personas se trastornan y les da, por ejemplo, por escribir poesías muy alocadas, pueden ser, o pintar cuadros a lo Van Gogh, que también tenía su puntazo a nivel psicológico, y otros les da por el mal, ¿no? Hay también ahí cierta zona de libertad individual, da la impresión que muchas veces, a pesar de todo, está conservada. En esta semana también hemos visto como una estudiante de la Complutense, parece mentira, ¿verdad?, que justamente las universidades, ya sean de derecha o de izquierda, las universidades se han convertido en un nido de intransigentes, o sea, de personas que realmente hay que tener cuidado con ellas, porque muchas veces en Estados Unidos está pasando lo mismo también, intentas dar, por ejemplo, una conferencia y resulta que se te reúne un montón de gente. Aparecen en ocasiones otros combates de béisbol con pasamontaña y vamos, al más puro estilo, ríete tú del nazismo. Y eso es un sitio donde justamente o supuestamente el conocimiento, el debate, la intelectualidad debería de florecer, ¿no? Es la cuna de nuestra cultura. Y si la cuna de nuestra cultura se encuentra de esa manera, con tanta intransigencia, pues imaginar el resto de la sociedad. Bueno, por otro lado, algo que adelantamos ya, muy políticamente incorrecto, pero lo adelantamos en la reunión secreta hace ya meses, y es que la corrupción en Ucrania, y con esto que no nos estamos metiendo con los ucranianos, los rusos también se las traen con la corrupción, pero una cosa no quita la otra, ¿no? ¿Cómo es en inglés? Two bads don't make one good. Dos cosas malas no hacen algo bueno. Pues eso. Evidentemente hay gente que se está llenando los bolsillos a río revuelto, ganancia de pescadores, y veréis vosotros las fortunas que van a nacer en muchos sitios gracias al dinero de Europa. Bueno, al dinero de Europa no, al dinero tuyo y mío que nos sangran cada dos por tres con nuestros impuestos. Va a acabar en preciosas mansiones en otrora los mares, así de claro. Y por último, y no me quiero enrollar mucho, el tema de lo de Ucrania también, no nos estamos dando cuenta, pero poco a poco la escalada sigue, ¿no? Despacio, ascendente, los tanques, ahora se habla de F-16, se va liando poquito a poco. O sea, en vez de ir para atrás, va para adelante deslizándonos por la pendiente de la montaña, ¿no? Y por otro lado, bueno, ya este sigue acá, pero es otra noticia, ¿no? Han salido informes forenses de un pederasta en Lardero, en el norte de España, ¿no?, que violó a aquel pobre niño, o bueno, lo mató, y ahora ya se sabe que además lo violó y lo estranguló, ¿no? Y me planteo hasta qué punto la justicia puede hacer justicia con este tipo de cosas dentro de, está en libertad o va a estar en libertad un famoso violador, un tipo en Cataluña que ha violado nada menos que a un par de decenas de mujeres, la primera de ellas con 14 años. 14 años él. Es decir, que los marcadores sexuales que debe tener son muy intensos, muy brutales. Últimamente, además, lo enlazo con la noticia anterior, estaba empleando métodos de estrangulamiento con sus víctimas. Y os digo una pequeña curiosidad forense. No siempre ocurre, pero es bastante frecuente que este tipo de violadores en serie, que cada vez van perdiendo además el nivel de excitación y necesitan más, acaben cometiendo asesinatos en serie. Así que no es una tontería. Y dicho esto,
Vamos a ver dónde está Joan Miquel. Joan Miquel, buenas noches. Buenas noches, estás, doctor. Una cosa. Un poquito, ¿eh? No, hombre, no. No, hombre, no, José Miguel. Bueno, bueno, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿El qué? ¿El programa? La serie esta de Netflix que acabas de describir. Todo eso. La serie de Netflix. No me digas que eso es la realidad. Se llama La Vida Real. Se llama La Vida Real y Te Fastidias. Dios mío. Creo que es la segunda parte de Te Fastidias. La verdad es que un guionista quiere explicar todo eso, sí, y no se le ocurre tanta perversión, tanta historia, tanta movida. Y como tú bien dices, esto es la vida misma, la que nos rodea, y quizá nuestro propio vecino es así, o vecina, ojito, vecina. ¿Te acuerdas aquel titular que hace unas cuantas semanas, tampoco muchas, comentamos? ¿Cuál? Era algo así como: drones iraníes guiados por los rusos bombardean Ucrania. Era totalmente surrealista, ¿no? Nos vamos cada vez como acostumbrando a una burrada detrás de otra. Ayer mismo, fíjate, yo a Miquel estaba viendo escenas de guerra que hay en webs, etcétera, y hay algunas que son totalmente inéditas en el sentido que están captadas desde drones, ¿no? Y entonces puedes ver incluso terribles peleas de cuerpo a cuerpo. Unas terribles, terribles escenas, ¿no? Y a veces me pregunto, fíjate, en todos los programas que hay, pues lo típico, también algunos participo yo, pero yo la verdad que no soy partidario de lo que os voy a contar ahora, que hablan de la guerra y tal, y mucha gente dice, sí, porque hay que apoyarlo. Pero yo a veces, fíjate, esto es otra vez políticamente incorrecto, ¿no? Me pregunto, si uno de mis hijos o un familiar mío fuese a morir justamente por mi recomendación, ¿seguiría recomendando que siguiera la guerra? No lo sé. Depende del fanatismo. El fanatismo de tu ideología, sí, o cómo estés sumergido en esa, en esa realidad, ¿no? Pero es cómodo, ¿no? Desde un plato de televisión, hombre, recomendar ciertas cosas, ¿no? Es pues, muy cómodo. Si es y cómodo, a lo mejor injusto. Si es cómodo e injusto desde un plato de televisión hacerlo, imagínate desde la comodidad que te puede otorgar tu sofá y con un Twitter o con un Instagram o con un mensajito y decir, sí, no sé qué, hay que ir a la guerra y tal. Todavía es más cómodo que eso, en fin. El mundo es el que es el que nos toca. José Miguel, alguien tenía que decirlo. Así es como se llama el programa de esta noche. ¿Por qué lo has puesto? ¿Por qué? Pues yo qué sé. Mira, José Miguel, te voy a poner un botón porque, por ejemplo, mira esto, José Miguel, mira pantalla. ¿Qué estás viendo aquí? Pues son los tiroteos masivos. Este año, solamente en estos 27 días, por todo el país, pues alguien tiene que decir que este país es de locos y que las armas, algo hay que hacerlas. ¡Barbaridad! Tiroteos masivos. Pero José Miguel, igual que te dejo esta pantalla, alguien tiene que decir que esto, esta gente no está bien de la cabeza. Que algo se tiene que hacer con las armas, por muy cultural que sea y muy derecho a la defensa y todo lo que tú quieras. Pero alguien tenía que decir también esto otro. Por ejemplo, aquí ves, son cinco los policías detenidos y acusados de asesinato, 5 policías de Memphis por la paliza mortal a un conductor. Son policías que son de un color que no se puede decir, pero no es blanco, es un poquito que no llega al blanco, porque si lo dices el algoritmo del YouTube te lo censura, y lo hicimos nosotros, 5 policías negros asesinando a un negro. Pero eso no sale ningún movimiento a hacer protestas, a decir que la policía hace racismo ni cosas de estas. Alguien tenía que decirlo, José Miguel, pero bueno, que tengo más cosas para decir. Ya. Te voy a decir otra, porque alguien puede pensar, Joan Miquel, es que está salpicando mucho al otro lado del océano. Por cierto, buenas noches a todos, a todos los guardianes que nos estáis viendo. Hoy calentamos la noche, ya veréis. Que por ejemplo, te traigo una noticia más patria, más cercana, más para mucha gente que nos está viendo desde cualquier rincón de la península ibérica, que dice así: Sánchez anuncia una inversión de 14,4 millones para paliar el hambre en 6 países de África. El impacto de la crisis alimentaria la sufren regiones muy cercanas a las Islas Canarias y, por tanto, a España, asegurado en Gran Canaria. Pues alguien tendría que decir que en España hay gente que pasa hambre. Ahora mismo hay gente en España que no puede encender la calefacción y que pagan sus impuestos en España. Alguien tiene que decir que esto es una aberración, teniendo patrios que están pasando necesidades pagando sus impuestos aquí. Alguien tenía que decirlo, José Miguel. Y así podemos estar toda la noche, ¿eh? Mira, ¿cómo te has quedado? Sí, efectivamente. Es decir, parece mentira que aquí se esté pasando hambre mientras por otro lado se derrochan montones de cosas. La verdad, no me cabe en el coco ese tipo de historias. Pues alguien tenía que decirlo, y esta noche vamos a ser nosotros los que digamos estas cosas, porque no sé si quieres que te diga quiénes son los invitados de esta noche, o lo dices tú. Sí, lo adelantas, venga, dilo.
Ah, pues yo te digo, va a entrar un momento Jorge Gómez, que nos va a comentar una novedad que nos quiere explicar. Bueno, pues lo vamos a escuchar. Y después va a entrar Antonia Carrasco, que nos va a hablar sobre otra cosa, que no te voy a decir. Y luego va a entrar otra persona que va a decir otras cosas muy interesantes. Y el último va a ser un invitado que va a comentar lo que tú sabes. Va a comentar todo lo que tú sabes, el último invitado. Pero que no os lo perdáis, porque hoy las perlitas van a venir calientes con el último invitado. Si te parece, José Miguel, hoy es un programón, pero con acento en la O, ¿eh? Efectivamente. Oye, efectivamente. Que nada, venga. Que déjame tranquilizarme. Déjame saludar al equipo, a esas personas que hacen posible que nosotros estemos aquí delante, esas personas que son Tatiana, Piluca, Lourdes, Marta y Olga. Olga, que por cierto, ha puesto un tuit fijado en el Twitter de LR Secreta, de la reunión secreta. Ese es el tuit en el que debéis comentar, debéis dejar vuestros comentarios, retuitearlo, ese y no otro, porque ahí luego nos vamos a conectar, están centralizados y los vamos a ver todo lo que queráis decir del programa de esta noche allí. Pero no olvidéis lo más importante, que es la etiqueta, la reunión secreta, porque si no etiquetáis como la reunión secreta, eso se pierde en el limbo, ¿eh? Tenéis que poner la reunión secreta antes de vuestra respuesta o después de vuestra respuesta, pero ahí tiene que estar esa etiqueta en Twitter. Y aquí, en el YouTube, en directo, ahora mismo, las 22:13, que por cierto, José Miguel, has hablado del reloj del apocalipsis, pero yo no sé si a ese reloj, cuando llega el cambio de hora, se atrasa la hora o no. Ahí te lo dejo. Piénsalo. Efectivamente. Sí, efectivamente, sí, ¿no? Sí, así me gusta. Me has escuchado todo lo que he dicho. Te voy a poner otra cosa que esta sí la vas a escuchar, que o alguien tenía que decirlo. Una ocupa logra suspender su juicio alegando una operación estética de pecho. El propietario dice, hombre, si se ha comprado una casa en España o en una república bananera, lleva casi 2 años tratando de recuperar su vivienda en Málaga, que ahora ha sido ocupada por otra mujer que también está encausada. José Miguel, esta ocupa tiene para tetas, pero no tiene para pagar el alquiler. Alguien tiene que decir que esto es una perversión de la ley. Alguien le tiene que decir a esta chica que es una cara dura. Alguien le tiene que decir algo a esta mujer. ¿Se lo quieres decir tú, José Miguel? ¿Sabes lo que está sucediendo? Que hay, a los gobiernos, no sé si decirlo en plural, pero al menos el que está ahora en estos años de que han florecido los ocupas, les viene fenomenal, porque estas miles de ocupas evidentemente ven solucionado su problema habitacional y el gobierno no tiene que emplearse en ellos. Con lo cual, viene bien para silenciar a muchísima gente que podría estar en la calle. Lo que pasa es que, claro, la gente se imagina que se opera las tetas. Perdona, José Miguel, que se opera las tetas. La culpa no va a juicio porque dice que se ha operado los pechos, así que queda muy chulo decirlo y tal. Y el pobre propietario, que es fuera de España, está diciendo, ¿qué está pasando aquí? Pues alguien tiene que hablar claro y le tiene que decir, ¿eso qué es? Pero si quieres, te digo ya otra última cosa para que alguien tenga que decirlo, porque el programa de esta noche va a venir muy calentito. ¿Te parece que te diga la última? Venga. A ver. Bueno, la última, digo yo, para ir avanzando, ¿eh? Porque si no esto se alargaría. Alguien tenía que decir que Turquía y Egipto ya han tenido 1.200 alertas en 3 años por entrada de fruta y hortaliza en la Unión Europea con materias activas no autorizadas. Alguien tiene que decir que si dejamos entrar productos tóxicos, que son frutas prohibidas, dejamos entrarlas aquí, procedentes de Turquía y Egipto, estamos perjudicando a la industria de este país, al sector primario, estamos perjudicando a los agricultores que sí tienen que cumplir la normativa europea. Alguien tiene que decir que aquí esto es perverso, es traicionero, es desleal, es una locura. Es decir, alguien tiene que decirlo, ¿no, José Miguel? Si pasan estas cosas. Efectivamente. Y además, ¿tú crees de verdad que los turcos y egipcios están por la labor de cuidar la salud de los europeos? Venga ya. Ah, amigo, alguien tiene que decirlo. Alguien tendrá que decirlo. Buenas noches, guardianes, a todos, ¿eh? También os digo buenas noches a todos, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos en esta noche especial. Vais a escuchar cosas que alguien las tiene que decir y las va a decir, como siempre, en la reunión secreta. Y tú ya sabes, José Miguel, esos programas que antes de empezar ya tienes la sensación de que te lo van a chapar, que te lo van a censurar, sí, que vas a decir cosas. Sí, estaba viendo justamente ahora mismo en Twitter mientras hablabas y te seguía, te escuchaba. Sí, que lo sé. En relación al tema del sacristán, estaba viendo las condolencias tanto de Feijóo como de Pedro Sánchez. La gente está indignada, es una tendencia en España, porque ambos, aquí ya sabéis que le damos a todos, ambos dirigentes hablan de mi pésame a la familia del sacristán fallecido. Pedro Sánchez dice condolencias a los familiares del sacristán fallecido. No, fallecido no,
asesinado. Parece que hubiese muerto por cualquier enfermedad, por una leucemia, cualquier historia, un infarto de cardíaco. No, fallecido no. La gente está indignada. Está indignada ahora mismo, es tendencia. La verdad que una falta de vergüenza. Lo que pasa es que todo el mundo quiere como quitarle importancia, ¿no? Es decir, y tiene su importancia. Tiene una importancia, pues, culturalmente hablando, y en cuanto a seguridad, pues bastante... Bueno, luego vamos a tener un invitado, ¿verdad, yo, Miquel? Que yo creo que va a aclarar unas cuantas cosas respecto a esta cuestión. Es que te encuentras a esos medios de comunicación subvencionados. ¿Por qué? Porque reciben publicidad de institucional por millones de euros. Ojito, que es algo que pagamos todos nosotros para mantener ciertos medios por millones de euros. Medios de dos lados que depende de la noticia dicen un hombre asesina a su mujer y sin embargo a este señor fallece. Así, imaginaros, para que yo creo que es interesantísimo que los seguidores, los guardianes, sepan cómo funciona esto, la complejidad que es. Imaginaros que vosotros tenéis un programa en la tele, vivís de eso, no solamente vivís de eso, sino que además, si eres el director, presentador, ganáis una buena pasta, vosotros, el equipo, la productora, la propia televisión, y la propia televisión, ir visualizando las piezas del puzzle, ¿no? La propia tele recibe millones, no miles, millones de euros en sus campañas de la violencia machista, del no sé qué, no sé cuánto, es decir, de los políticos, con sus campañas, no de elecciones necesariamente, sino sus campañas ideológicas. Ahí está la clave, ¿no? Entonces, vosotros tenéis el programa, y resulta que en vuestro programa hay reuniones, porque los programas no se nacen así como así, hay reuniones todas las mañanas, luego los directores de estos programas tienen reuniones con los directivos de la propia cadena de televisión, y ellos, a su vez, tienen reuniones con los responsables políticos de los gobiernos que les tocan. Ah, ¿tú te imaginas la cara de los directivos cuando algunos presentadores dice algo en contra de quien le acaba de pasar tropecientos millones de publicidad? ¿Te imaginas lo que le dicen? ¿Os imagináis, no? Y esto funciona así, nos guste o no nos guste. Pero por eso lo que intentamos transmitiros de toda la vida es esa capacidad crítica. No os creáis todo. Tomarlo como referencia, pero no nos lo creamos a pies juntillas. Hay otra cosa, se financia. Bueno. Sí, es muy fácil decir eso, José Miguel, pero ten en cuenta que la alternativa son todos esos tuiteros, todo ese poder mediático de la derecha que ahora ya se están marcando el terreno, se están peleando entre ellos, embarrando a ver quién es más sucio que el otro, marcando el terreno porque todos aspiran a cobrar del pastel publicitario. Qué indignación, por Dios, ¿por qué el gobierno tiene que repartir dinero en gente que tuitea, en gente que tiene canales del YouTube? ¿Por qué el gobierno tiene que repartir dinero en canales de televisión, en periódicos? ¿Por qué el gobierno tiene que repartir dinero, sea quien sea la ideología? ¿Por qué? ¿Por qué no hay nadie que diga, esto es una estafa al ciudadano? ¿A mí qué me importa tu publicidad si te estás gastando mi dinero? ¿A mí qué me importa? ¿Por qué, José Miguel? Encima tienes toda la razón. No se está gastando su dinero, se está gastando nuestro dinero. A propósito, dice aquí Pedro Edmúdez, y de la cabecera, y usted también con la verdad oficial, el pobre asesino. Lo del pobre asesino no lo ha pillado Pedro, me pido disculpas. Era en tono irónico. Aparte de eso, no se puede descartar que el otro tuviese tal o cual historia, ¿no? Ya lo veremos. Tampoco quiero mentir, porque no lo sabemos, ¿no? Pero lo del pobre asesino, honestamente, como es lógico, era una ironía, obvio, ¿no? Pero bueno, sigamos. Claro, sigamos. Sí, ya estoy encendido, José Miguel. Fíjate que por si acaso yo digo que tenemos esta ola de frío aquí en España, tenemos estos fríos, los que toca, ¿vale? Pero tenemos frío, no voy a negarlo. Y digo, yo me traigo, José Miguel, mira, tengo aquí, no sé si lo ves, una mantita. Yo vengo preparadito, ¿eh? Yo vengo una mantita. Tú tienes la rebequita ahí detrás y me he traído también un jersey porque en un momento dado puedo tener frío, pues me pongo yo este jersey encima y así voy un poco la sudadera esta, porque lo que nos van a contar esta noche los invitados, algunos de ellos cuando comentemos, nos vamos a quedar helados a la vez que caliente, porque esto no hace más que arder. Por cierto, José Miguel, que déjame decirte que estoy mirando el Twitter, que dicen que no se creen, que si podemos poner alguna de las noticias para hacer pantallazos para Twitter, de las cosas que yo he dicho, bueno, ya pondremos alguna, por ejemplo, esta de las tetas, que veo que ha gustado mucho en Twitter. Podéis hacer la foto para publicarla, de la Ocupa y sus famosas tetas. Qué cara dura, qué sinvergüenza. Alguien tenía que decirlo, alguien tenía que decirlo. José Miguel, esto no lo verás en la televisión subvencionada. Es que la gente se imagina a veces
que los dueños de pisos necesariamente son estos del, ¿cómo se llama? El BlackRock o no sé qué, no sé cuánto, grandes corporaciones, que entre paréntesis, las grandes corporaciones también tendrían derecho, valga la redundancia, en un estado de derecho, de tener sus propiedades, nos guste o no nos guste o lo que sea. Pero evidentemente el principio de la propiedad privada es algo innato en nuestra cultura, ¿no? Pero muchas de estas cuestiones son muchas veces casas, segundas residencias de personas que pueden ser tener un nivel que realmente no es que tampoco sean multimillonarios, para nada. Todos hemos visto cada dos por tres la típica casa de la abuelita que se iba a urgencias a hacer no sé qué cuando volvía a estar ocupada. Es decir, hay cada cosa de la leche, de verdad. Bueno. Esto es para operarse las lolas, como dirían en Argentina, ¿no? Pero permitidme deciros que faltan retweets y vamos a darle retweets al tweet fijado por Olga y los comentarios ahí que los vamos centralizando. Twitter, con la etiqueta La Reunión Secreta y José Miguel. Alguien tenía que decirlo. Que si tú, por ejemplo, imagínate, dices, voy a organizar una fiesta, un sarao, voy a organizar algo, en aquella época llamaban un guateque, pues hace falta el alma de la fiesta, hace falta una persona capaz de ir un paso más allá, hace falta una persona capaz de calentar las almas, hace falta una persona capaz de hacer engrasar el engranaje de una fiesta como Dios manda. Dios y mío. Esa persona tiene nombre, tiene un nombre que todo el mundo conocéis, ni más ni menos que Carlitos. Buenas noches, Carlitos. Buenas noches, Don Miquel, buenas noches, doctor Gaona. ¿Qué tal, Carlitos? A ver, hoy, Don Miquel, ¿tienes una fila? Que está desatado, Don Miquel. Está desatado, Don Miquel. Tenía que decirlo. A veces me toca a mí o a veces a Don Miquel. Hoy le ha tocado a Don Miquel, por lo que veo. Bueno, pero yo me estoy animando también, poquito a poco. A 300 por hora ha pillado la directa, Don Miquel. Así que la noche es larga, tranquilízate. Ya sabes, sin teta no hay paraíso. Eso está clarísimo. Siempre. Y no hay casa. Sin tetas no hay casa ocupada. Exacto. Mira, yo llevo 2 días que estoy de fiesta, todo loco. Y me vais a preguntarme, ¿por qué? Preguntarlo, venga. Os doy ¿Por qué? Porque somos más de 400.000 suscriptores. Anda la boca. Y más de 400.000 amigos. O sea, esto se merece un aplauso, doctor. Bien, un aplauso que vamos a poner aquí de los grandes. Sí. Claro que sí. O sea, gracias a todos los guardianes por llegar a esta cifra que es mágica, que hace apenas 2 años y pico cuando comenzamos, ahora 3 años ya en breve. ¿Quién nos iba a decir que una reunión secreta que era para poquita gente, supuestamente, en lo que se ha convertido esta reunión secreta? Imagínate si fuera una reunión pública, doctor. ¿Dónde llegaríamos? O sea, 400.000 suscriptores. Así que gracias, igual que a todos los amigos, mecenas, los guardianes que se convierten, y también a ese corazoncito de gracias después de los que ven el programa en diferido, ¿no? Así que bueno, total. Pues desatado está yo, Miquel. Yo creo que estamos desatados, estamos contentos por otro lado, y que es cierto que esta noche se viene una gorda, esta noche con los invitados que... ¿Has dicho, doctor, a los invitados que vienen o no has dicho todos? ¿O has dicho ahí encima? Hemos dejado caer alguna cosilla, pero nada. Alguna cosilla, ¿no? Pero por encima. Pecata minuta, efectivamente. Muy por encima. Oye, por cierto, doctor, ¿hace frío por Madrid o qué? Creo que sí, ¿no? Mucho frío. Hace frío, además hace ahora mismo, bueno, unos poquitos grados, no sé, 2 grados, pero como hacía viento, la sensación térmica era de bajo cero. Mira, pues esta mañana aquí, en la Costa Aragón, en esa parte, estábamos a menos 4 grados de sensación térmica, que era un moco de pavo. Oye, Carlitos, permíteme calentarte la noche, esa temperatura que tenéis en la Costa Brava, diciéndote, me pasan aquí una noticia muy rápida, los guardianes, por Twitter, por Instagram, mensajes privados, dice 77 millones de euros para campañas de publicidad institucional en año electoral. José Miguel, Carlitos, 77 millones de euros en publicidad. ¿Qué haríamos con 77 millones de euros? ¿Qué haría la ciencia? ¿Qué se podrían hacer? Pues ya, ellos invertirlo, tu dinero, no el de ellos, tu dinero en que les vuelvas a votar a ellos para seguir viviendo del cuento. La verdad es que tú haces cosas por ellos que ellos no harían por ti, así te lo dejo. Ya. Bueno, cosas. Y esto que son las 10 y 25 de la noche, y queda noche, empezamos por todo lo alto, seguramente ya yo, Miquel, no sé si somos el directo más visto de la noche, seguramente ya en estos momentos lo seremos. Y eso, me están diciendo por aquí, oye, Carlito, que no has dicho lo del dedito. Claro, no puede haber una reunión secreta sin decir lo del dedito. ¿Y qué es lo del dedito, doctor Gaona, que me encanta, que eres súper responsable tú con los deditos, hasta que no lo digo yo, tú no lo haces? Sí. Nunca. Ya está. Te acabo de dar. De 1865, mira, ha saltado a 1872 ahora mismo. Sí, bueno, sí. Así que, guardianes, ese dedito, posicionamiento hacia arriba, exactamente como está así el dedito, cataplum,
Bonito, que nos encanta ver muchos deditos ronda de like cada 2x3. Bueno, en el Twitter, la reunión secreta, en el hashtag de la reunión secreta, podéis comentar, que creo que esta noche va a venir cargadita de comentarios, de preguntas, porque las iremos lanzando, como siempre decimos, a lo largo de la noche que se viene encima. Yo, Miquel, sé que ahora tenemos un invitado bastante especial que nos tiene que comunicar alguna cosita. Sí, ¿sabes? Sí. Así que cuando tú, bueno, me digas, nosotros le damos paso. Venga, continúale y explícale ahora al doctor Gaona aquello que le querías decir en antena. Aquello te quería decir, ¿te acuerdas? El doctor, la semana pasada, que yo a Miquel dijo que a Carlito lo han traído Reyes Magos, un aparatito de Darwin. Que, sí, que vale. Me quedé con las ganas. No, es que acabó el programa y que no nos acordamos de sacarlo, así que no. Hoy, antes de la frase, que se acuerden los guardianes, que la verdad es que a veces nos liamos, y luego son los propios guardianes que me están diciendo, oye, Carlito, que no has contado esto. Era, así bueno, que, y que... tampoco hemos contado lo que pasó en Polonia. En el aeropuerto, en Varsovia. Claro. Bueno, en el ascensor nos quedan muchas cosas por contar. Un día tenemos que hacer un programa específico, doctor, de las cosas que tenemos que contar, que hemos dicho que no, tenemos que contar. No olvidaré nunca aquel aeropuerto y lo que pasó, pero bueno. No olvidarás nunca de la vida. Espérate, no sé qué fue mejor, ¿ese ascensor o ascensor de Nueva York? No sé qué ascensor fue mejor, ¿sabes lo que pasó, no? Pues ya está, sí, ahí lo dejo. Sí. Sí, que lo sabe. Bueno, que tenemos a nuestro 007, como siempre decimos, al gran Jorge Gómez. Jorge, buenas noches. Buenas noches, Carlito. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas. Buenas noches, ya Miguel, José Miguel. Bueno, ya Miguel le veo disparado. Llevo un rato viendo y digo, ¿estoy ahí? ¿Pero que se ha tomado un café hoy o que se ha tomado? Jorge, ¿tú has visto la realidad que tenemos y estamos todos ahí que nos tomamos la realidad? Y que no hicimos las cosas por no ofender y que te das cuenta de tanta perversión, pues Jorge, alguien tenía que decirlo, ¿no crees? Sí, yo creo que además el enfoque es el correcto, ¿no? Ya que los que tienen profesionalmente que decirlo no lo dicen, pues lo diremos los que no nos dedicamos a esa profesión, ¿no? Yo ya lo estoy diciendo con las banderas que tengo detrás, ¿no? Para que quede... Ya, lo vemos, posición. ¿No? No, es una casualidad, ¿no? Esas banderas ahí detrás. No, estaba buscando un fondo y digo, voy a poner uno especial, ¿no? Que tienes la bandera de España y la del Cádiz, veo, ¿no? Por los carnavales. La bandera de España y las de Ucrania-Cádiz. Queda poco para los carnavales, ¿eh, Jorge? Queda poquito, ¿eh? Gran fiesta esa, yo. Soy seguidor, además, porque es el arte puro y duro. Bueno, Raiko nos ha invitado a los carnavales estos de Tenerife que tenemos que ir, o sea, que se disfraza la gente, vamos, eso por todo lo alto, ¿eh? ¿Sabes? Otro gran espectáculo. En España tenemos de todo, la verdad. Oye, Jorge, ahora que he dicho que Carlitos eso, antes de que nos des la noticia que nos querías decir, oye, que un ex agente de CNI, digo yo, que será un maestro de los disfraces, ¿no? Hablando de carnaval. Bueno, eso es más de Mortadelo que del CNI, ¿no? En verdad, Jorge es moreno. Es moreno conmigo tenerlo. Siempre está digo, disfrazado. Esta profesión nuestra, el cine le ha hecho mucho daño y no solemos utilizar tantos disfraces. Todo el mundo en silencio. No, se me ha caído. Aquí había un silencio un poco curioso, doctor. Se ha quedado José Miguel colgado ahí. Sí, yo José Miguel. Sí, estoy. Creí que no se me escuchaba. No, claro, estoy. Que te escuchaba. Bueno, cuando Jorge, hablas, se te escucha. Jorge, ¿qué es lo que tienes planeado? ¿Qué es lo que nos vienes a presentar? A ver, cuenta. Bueno, pues primero os agradezco el tiempo que me dedicáis y, bueno, como el decir, anunciar que vamos a sacar un canal de YouTube. Como decía un amigo mío en el trabajo, esto es una anécdota graciosa, teníamos un grupo bastante potente, entonces los jefes a esos grupos siempre le tienen miedo. Entonces decidieron separarlo. Y cuando nos separaron, pues uno que se iba para el otro grupo, tomando café conmigo, me dijo, jefe, que no te preocupes, que no nos dividen, nos expanden. Y aquí hacemos lo mismo, ¿no? Nosotros salimos de aquí con vosotros, hemos aprendido todo y esto no es una despedida, sino a garantizar a los seguidores que tengan una parrilla con más contenidos, ¿no? Y ello a ellos es a lo que queremos dedicarnos ahora
vamos a tener un canal con, en principio, con tres contenidos diferentes. ¿Sí? ¿Qué tipo de contenidos, Jorge? Vamos a hacer un programa que lo vamos a llamar Espacio Libre de Debate, donde queremos abordar temas, como dice Jean-Miquel, alguien tenía que abordarlos y que exista el debate real entre personas que estén a favor y en contra de temas. Pues vamos a abordar, por ejemplo, por poner un ejemplo, las víctimas del terrorismo, algo que en España es... se quiere, no sé si callar, si acallar, si ocultar, pero me parece injusto y creo que se debe de abordar desde ambas perspectivas, ¿no? Yo creo que... con valentía, ¿verdad? Sin maquillar la realidad. Fíjate que me imagino que te has enterado, han detenido a un yihadista muy violento en Girona, que estaba, bueno, buscando manuales para hacer apuñalamientos. Y también en Jerusalén, y ahora el terrorismo, ¿no? Por todos lados, ha habido siete muertos en una sinagoga. A su vez, los israelíes bombardearon, creo que ayer o antes de ayer, a fuerzas de Hamás, y han muerto también otros tantos, entre otros civiles también. Bueno. Claro, nosotros, por ejemplo, yo creo que tenemos un tema, estamos acordándonos permanentemente de los muertos de la guerra civil y no nos acordamos de los muertos de ETA, que es desde hace bastante menos tiempo, ¿no? Pero también tenemos que ser valientes para abordar la otra parte. Yo esto, el otro día lo hablaba con un compañero y le decía, digo, mira, yo esto lo equiparo al narcotráfico en mi tierra, en Galicia. Muchísimos chavales cayeron en las redes del narcotráfico y sus familias no estaban de acuerdo, pero ellos estaban en el negocio y acabaron en la cárcel y demás. Lo mismo pasaba con ETA en el País Vasco. Hay familias que sus hijos también cayeron en esta desgracia y no estaban de acuerdo y sufrieron. Y también nos olvidamos de que los vascos fueron también los grandes sufridores de esto, no solo los demás. Entonces yo creo que hay que abordar con valentía, porque es la única forma, José Miguel, vale, de cerrar las páginas. Y ¿no? Entonces, si no, nos ¿va a haber un espacio de debate, otro de...? Vamos a hacer un espacio de turismo que vamos a contar con la colaboración del gran Paco Huerta, que hacía Territorio Viajero, va a hacer aquí un programa que se llama Territorio Viajero Live, y nos va a mostrar aquellos rincones de España tan bonitos. Solo vamos a hablar de turismo español, ¿no? Y mostrar debate, esos turismo. Y después un espacio de lunes a viernes. Yo a las 12 haré un comentario de las 5 noticias que, a mi modo de ver, son las más importantes del día, y daremos opción a los seguidores para que seleccionen la más importante, y a las 7 la expondré desde mi punto de vista, para que lo queremos llamar Reflexionemos Juntos, ¿no? Un poco, bueno, pensar en las noticias, en informar de verdad. Bien. Y iremos aumentando contenidos al programa y sorpresas. Por ejemplo, tengo una, ¿no? Todavía no sé cómo nos vamos a llamar, porque no fastidies. Todos tenéis un nombre. Entonces, como aquí hay tres, me gustaría tres opciones. Y como Maya Miguel está tan lanzado, digo, será el primero en darme una opción. Mira, yo lo que te voy a dar es un una perlita para que me la valores, A ver, eso es un regalo envenenado, Jorge. Esto es un regalo con dardo. Tú eres gallego, Jorge. Y hace apenas un rato puse yo en el R Secreta, digo, ahora que entra Jorge, nadie mejor que él para que vaya calentando motores. A ver, dice, arranca en Galicia la quinta edición de 21 días Cogalego E+, yo qué sé, dice, la Xunta promueve el programa para que los estudiantes no usen el español ni en casa ni en el colegio durante 21 días. La pregunta es, Jorge, ¿tú cómo lo ves como gallego, que no se utilice el español durante 21 días? Bueno, yo voy a hablar claro, como he hecho siempre y como pretendo además ahora hacer en nuestros programas. A mí me parece mal por dos cuestiones, porque nosotros tenemos un elemento vehicular lingüístico que es el español, y
y ya está. Los demás son lenguas autónomas que deben de guardarse, como no, porque son parte de nuestra cultura, pero resulta que yo hablo gallego perfectamente y no necesité a ningún político que me dijera cuándo y no tengo cuándo tengo que hablarlo y cuándo no. Ni necesité a nadie que me diera clases de cómo tenía que hablar gallego. Lo hablo porque era la tradición de mis padres, de mis abuelos y demás. Las lenguas son para que nos comuniquemos, no para entorpecer la comunicación. Y esto viene muy bien para que mucha gente se dé cuenta de que cuando hablamos de catalanes, y bueno, que los catalanes, que el estudio en catalán y tal, no, señores, esto ocurre en Cataluña, ocurre en el País Vasco y ocurre en Galicia. Exactamente igual. Mi hija estudió allí y tienen un proceso de inmersión lingüística igual que en el País Vasco o en Cataluña. Y a mí me parece que esto ya es un chiste que no debería de ocurrir, que no debería de producirse y que deberíamos de dejar a los niños que estudien aquello que necesitan para su futuro y dejar de entorpecerle con las ideas de los políticos. Por tanto, ¿qué me parece 21 días solo en gallego? Pues mal, otra estupidez más de la que plantean nuestros dirigentes. A mí lo que me gustaría, Jorge, es unos cascos como los tuyos. O sea, yo quiero salir en la reunión secreta con unos cascos como los tuyos, pero no me queda tan bien como a ti. Estos son, no, no te enseño son los lateralmente. Cascos, los Leopard. Claro, otra. Esta va a ser la contribución española a la guerra. Unos buenos cascos Leopard. Mira, de estos cascos ya tienen anécdota, Jean Miquel. Porque bueno, tienen dos. Esto me lo regalaron mis hijas y son como muy psicodélicos, tienen luces y son como Oye, de gamers. Jorge, vamos al lío. ¿Cómo se llama el nombre del canal? Nombre del programa. Venga, el nombre del canal. Nuestro canal se va a llamar Spy on the Web y vuelvo a haceros la pregunta, que me hacéis muchas preguntas. Spy on the Web, lo podéis buscar en ¿Te parece una canción? En YouTube. La no? canción no la vas a hacer tú. Ya verás, como sigas, nos haces una cancioncita. Y la cuenta Twitter es Spy on the Web /. Y nada, que no soltáis a decirme cómo deberían de llamarse nuestros seguidores. Pues bueno, vamos a darle algo... un par de vueltas. Y te diremos nuestras propuestas que no vas a poder. Rechazar, Jorge, te vamos a hacer unas propuestas que vas a quedar maravillado, vas a decir esto, aquí es el camino, veo la luz. Bueno, ahora Jorge, ya lo único cuenta... que si entran ahora en el canal pues hay un vídeo explicativo de lo que va a ser, así que nada, os animo a suscribiros al canal y a que iniciemos esta etapa. Todo nuestro apoyo y colaboración. Jorge, muchísimas gracias. Y nos seguimos viendo y además haciendo, como dicen ahora en las seriales, crossover, ¿no? Es decir, uno aquí, el otro allá, nos cruzamos y nos vamos complementando y potenciando, ¿vale? Espero que a pesar de que tengamos nuestro canal, sigáis contando conmigo. Y por supuesto, muchas gracias por este tiempo y muchas gracias por más cosas, que esas os las daré con un abrazo personal. Nos vemos, Jorge. Un abrazo. Mucha suerte. Un abrazo a todos. Chao, suerte. Vamos. Grande Jorge. Mucha mierda, dicen en la tele, en los teatros, ¿eh? Acordaros, pues que da suerte. Mierda. Pero con suerte. Un poco raro, pero... Igual le dices eso, mucha mierda, Jorge, y se lo pilla mal y te parte la cara, ¿eh? O sea, hay que tener cuidado que Jorge... Jorge es peligroso. Te estoy explicando por qué. Tiene una mano así que te gira la cara. O sea, yo con Jorge no le miro al ojo muchas veces. Me da miedo. Es que me da así alguna broma y me suelta una galleta. Qué buena están las galletas, por cierto. Bueno, Joan Miquel, quiero decir una cosa. Ahora mismo estamos siendo el directo más visto de la noche. Y gracias a los, de golpe ha habido un boom de guardianes que se han convertido en mecenas en patreon.com/la reunión secreta, que damos las gracias a todos ellos, porque gracias a vosotros podemos hacer todo tipo de programas. Hombre, aquí en Carlitos, porque los guardianes, los mecenas, quieren gente que sin importar el partido político les digan las cosas que nadie dice, que alguien las tiene que decir, porque en el fondo muchas personas dicen, yo soy apolítico, a mí no, yo ya sabes, cuando empieza la argumentación alguien diciendo... A mí, tanto si es la derecha como la izquierda, ya me mal huele, ¿no? Entonces, como tenemos esa pluralidad que entra gente de todos los lados,
Y de todas las maneras, pues ahí los mecenas pues se añaden y se suman a ser suscriptores del canal a través de patreon.com/lareunionsecreta. Y como tú me dices, Carlos, gracias a ellos, pues estamos aquí contigo con toda la fuerza. Estáis aquí conmigo, con toda la fuerza, gracias a los mecenas guardianes. Y una cosita, Carlitos, ¿lo vas a decir? Dilo tú. Es que me da vergüenza decirlo. A mí venga, me da mucho corte. Díselo a José Miguel. ¿Qué va a decir? Díselo a José Miguel. José Miguel no lo sabe, el doctor todavía no lo sabe. Quiero decirlo en directo ahora mismo. Te lo tendría que haber dicho porque estas cosas se hacen en privado. ¿Me vas a pedir la mano o qué? No. Empecemos, no. Guapetón. Nos conocemos, pero ya empezamos con lo de guapetón. Ya. Coge ahora otro camino. Entonces, acuérdate que tú eras un gran experto de fútbol, ¿eh? Hasta aquí. Venga, vamos. Que somos tendencia, es lo que te quería decir. Ahora mismo, a esta hora de la noche, somos tendencia. Bueno, ahí, muy bien, mal pensado. Algo habremos hecho. Bueno. Algo habremos hecho. Pues mira, ¿sabes lo que te digo? Que ahora la invitada que viene, porque es una mujer, es una chica que nos gusta tener de vez en cuando, es una gran guardiana, ella, que no sé si has dicho que venía ella, ¿sí o no? ¿Antonia, lo has dicho, doctor? ¿Sí? No sé si yo a Miquel lo ha mencionado. Creo que sí, ¿no? Pero vamos. Pues mira, tiene por una razón muy particular. Ahora lo vais a ver. ¿Qué razón viene? ¿Puedes hacer una pincelada, doctor? No lo voy a contar. Un titular. ¿Tú sabes cómo Bueno. Un titular para que la gente no se vaya. Parece una tontería, pero igual hay toda una lucha cultural con las palabras, porque cada palabra tiene un significado obviamente simbólico. Y acordaros siempre de una cosa. Cuando se intenta meter palabras, lo que realmente están cometiendo es una alteración en vuestro pensamiento. La palabra, el significado simbólico, altera el pensamiento. Y ha ocurrido una cosa en la RAE, para los que no sepan qué es la RAE, que no sean de España o no sean de España, pero no lo conozcan, la Real Academia Española de la Lengua. Entonces, ha habido una cuestión que creo que es interesante. Yo no sé si está ya Antonia. Sí, está Antonia preparada, doctor. Antonia, venga, vamos. ¿Estás por ahí? Hola, buenas noches, ¿me oís? Muy buenas, Antonia. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, ¿vosotros bueno, qué tal? Cuéntanos qué rubia estás. Estás más rubia, ¿no? A lo mejor es que tengo más canas. No, pasa nada. Si tengo unas ganas tremendas de tenerlas todas juntas y no tenerme que volver a teñir. Ah, sí, ¿verdad? Qué rollo. Claro. La verdad que las chicas con esa historia del pelo y otras cosas. Un lío. Venga, vamos a lo que vamos, doctor. Bueno, tú, Antonia. Venga. Vamos a ver, tú has sido parte también de un grupo, ¿no? Que has estado de una manera insistente para que la Real Academia Española aceptase un vocablo en su diccionario. Antonia, pues, todo tuyo. Pues desde hace más de 10 años empezamos a hacer campañas a través de nuestra asociación para que la gente escribiera a la Real Academia, a la RAE, escribiera pidiendo que se introdujera en nuestro diccionario la palabra embrismo, embrista, misandria, que también la incluyeron, tampoco estaba. Y bueno, pues hemos seguido así durante 10 años y nos acabamos de encontrar con la sorpresa de que por fin se ha incluido el término. Bueno, la definición no nos ha gustado tanto, pero... ¿No? ¿Por qué? ¿Cómo la han definido? Bueno, pues... ¿Y qué diferencia hay con lo que pedíais? Bueno, nosotros lo que pedíamos en definitiva era que se tratara esta palabra como se trata en el mismo diccionario de la RAE el machismo. El significado de machismo. El machismo tiene dos acepciones. Una es una actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres y la otra es una forma de discriminación sexista caracterizada por la prevalencia del varón. ¿Vale? Eso es lo que tienen definido como machismo. Y sin embargo, como embrismo, lo que han hecho han sido decir, bueno, ya de entrada... el vocablo lo identifican como algo despectivo y dicen que es la concepción o actitud que presupone la superioridad de las mujeres respecto de los varones. Es decir, no lo da como cierto. Lo que está haciendo es decir, bueno, va, pero también tenemos que decir que a pesar de que no estamos totalmente satisfechos
con la descripción que se ha dado a esta palabra, sí estamos satisfechos de que se haya incluido por fin en el diccionario, porque se lleva utilizando muchísimos años. Yo probablemente sea de las personas en España que más utiliza este vocablo, que llevo utilizándolo desde hace muchísimos años, y ya era hora de que entrara. Oye, y la gente se preguntará, perdóname que te interrumpa, Antonia, se preguntará por qué una mujer quiere que se incluya este término, que a su vez define a otras mujeres que abusan de su estatus, de su sexo, etcétera. Pero ¿por qué? Porque mucha gente diría, qué raro, ¿no? Es una mujer y... Claro, pues dirían, qué raro, es una mujer que va en contra de sus intereses. Pues no. Yo he sido una mujer y sigo siéndolo, una mujer feminista que he defendido que las mujeres teníamos que tener los mismos derechos y deberes que los hombres, toda mi vida. ¿Y por qué? Pues porque en ese momento, en ese momento era absolutamente necesario. Y yo soy una persona que tengo 59 años, es decir, ya ha llovido mucho. Y cuando era joven es cierto que sí, que necesitábamos imponernos de cierta manera. Imponernos me refiero a decir, que yo estoy aquí y cuento tanto como tú, por muy tío que seas. Eso, había que hacerlo, no nos quedaba otro remedio. Porque el hombre no estaba demasiado acostumbrado a que las mujeres saliéramos al mercado laboral, estuviéramos en competitividad o en competición con ellos a nivel profesional. Oye, no lo llevaban tan bien. ¿Y qué otras palabras? Perdón, acaba la perdona, frase. Pero un poco de dinamismo. Hemos pasado de esa fase, es decir, de esa fase en la que las mujeres teníamos que reclamar nuestros derechos y deberes, que las mujeres han impuesto. Por eso yo llegué a un momento en que dije, esto no es feminismo, esto es hembrismo puro y duro. O sea, nosotras, las de mi edad, hemos tenido que sufrir lo que era el machismo en nuestras carnes. Lo hemos tenido que sufrir. Yo no mucho, pero bueno, sí lo he visto muchas situaciones de machismo en mi vida. En mi vida temprana, no en mi vida de adulta. Y lo que sí he visto y por lo que empecé a reaccionar contra este presunto feminismo, empecé a reaccionar llamándolo embrismo, porque en realidad no es feminismo. El feminismo inicial, primera y segunda ola, es que quería la igualdad entre hombres y mujeres. Igualdad dentro de un orden, entendedme, porque hay ciertas cosas que por mucho que queramos ser iguales, no lo vamos a ser jamás, ni vosotros. Equipararos a nosotras ni nosotras a vosotros. Oye. Pero bueno, igualdad de oportunidades e igualdad. Lógico, de... Lógico, la igualdad que hemos luchado todos, además. Efectivamente. Claro. Oye, Antonio, dime. ¿Qué otras palabras echarías de menos? Porque las palabras son conceptos, no son solamente una palabrita en el diccionario, sino que de repente eso tiene una fuerza, ¿no? Y tú has sido, además, una de esas impulsoras. ¿Qué otras palabras, mejor debería decir conceptos, echarías de menos también que se incluyesen? Uf. A ver. Bueno, no, de momento hemos conseguido embrismo, embrista, misandria, que no es poco porque me parece... ¿Nos puedes definir misandria, por favor? Sí, es el odio hacia el hombre. Claro, siempre ha existido o estaba incluida en el diccionario de la RAE. Estaba incluido el término misoginia, que es el odio del hombre hacia la mujer, pero sin embargo, misandria, parece que las mujeres no odiaban a los hombres. Cuando, fijaos qué curioso, por ejemplo, cuando de relaciones amorosas se trata, aquí vais a estar de acuerdo conmigo, y seguramente que muchas mujeres van a decir, está loca, ¿qué está diciendo? Pero vosotros me vais a entender muy bien. Cuando de relaciones amorosas se trata, cuando se separan un hombre y una mujer, y estamos hablando de relaciones no tóxicas, de relaciones normales, y os voy a poner un ejemplo que ha estado ahí, que todo el mundo ha estado hablando de él, que es el caso de la separación de estos dos famosísimos, el futbolista y la cantante. Dios mío. Que la cantante ha cogido... Y que le ha dedicado una canción aquí al futbolista, que te cangas de Onís, como suele decir yo.
con mucha rebaba, con mucha mala leche. Ya sé por dónde vas. Claro, y entonces me puse a investigar y dije, joder, resulta que esto lo ha hecho esta otra cantante, esta otra, o sea, desde Rata de dos patas, de una cantante mexicana, que es terrorífica la canción. Además, hasta... lo de rata sí. Lo hice con varias R's, arrastrándola. Sí. Directa, yo creo. Sí. Y luego, pues otra canción, la de ese hombre de Rocío Jurado, que es durísima, también durísima. Sin embargo, me puse a buscar canciones también de hombres despechados que les habían dejado sus mujeres o demás. Y, joder, qué curioso. Claro que había, pues hay una de Joaquín Sabina, hay unas cuantas, de unos cuantos, de Julio Iglesias, la de Hey, cuidado, la de Hey, dirigida directamente a Isabel Preisler. Había unas cuantas, pero ninguna de ellas eran tan duras, durísimas, como que las que les habían dedicado las mujeres a sus exparejas. Es decir, lo que quiero decir es que las mujeres generalmente, a pesar de que no existiera la palabra misandria en el diccionario de la Real Academia Española, cuando nos ponemos a repartir contra los hombres, somos lo peor. Y la que me lo niegue, probablemente sea la peor de todas. Buenas noches, Antonia. Oye, una cosita. Los guardianes, que no hemos hablado de esa canción de Shakira. A ver, vosotros escribid en el Twitter con la reunión secreta qué pensáis, temazo, y también aquí, porque en el fondo Shakira no solamente reparte contra su ex, Piqué, y los niños pequeños escuchando cómo pone a parir a su padre en una canción, sino además contra otra mujer, sí, que una es Rolex, la otra es un Casio, que si un Twingo, que si no sé cómo va eso, ¿no? Sí, sí, que ni pincha ni corta la otra pobre chica y la ha metido ahí en el conflicto, como vamos, o sea, me parece tremendo, claro, pero bueno. Realmente no es lo que parece, ¿no? Es lo que dice Shakira, entonces si lo dirás por algo. Cuidado. Bueno, Carlos, claramente, porque no va recogiendo los comentarios que va dejando la gente en el chat, los guardianes en el chat del YouTube ahora mismo. Dicen que la canción de Shakira es muy blanca, dicen por aquí. Totalmente de acuerdo. Es muy blanca, es el comentario. Luego dicen también que totalmente de acuerdo con Antonia, dice Yolanda Soriano ahora mismo en el chat, ¿no? Ya cansa este tema, dice Janet. Bueno, hay de todas las opiniones, pero sí que es cierto que el mensaje es durito. Antonia, tenés razón. Si lo hubiese hecho un hombre con esos textos, estoy convencido, pero vamos, es que no hace falta, yo creo, ni dudarlo, ¿no? En todas las tertulias en la tele, en vez de hacer chanzas y gracias y tal y cual, estarían todas hablando del machismo, de que, bueno, que ella tiene toda la libertad sexual del mundo para hacer lo que le dé la gana, que parece mentira y bla, bla, bla. Estoy convencido, ¿eh? Sí, no, pero no solamente otra persona, que el propio Piqué, el propio protagonista, la otra parte, puesto a cantarse una canción ahí marcándose su historia cantada y metiéndose contra la madre y sus hijos, pues igual la acaba detenido. Yo qué sé, ¿no, Antonia? ¿Cómo va esto? Pues igual, pero quita el igual. Oye, Antonia... No es una probabilidad, es una certeza. A propósito, estaban intentando pasar una ley, yo no sé, porque ya me vuelven locos Irene Montero y sus secuaces, en relación a que quien insultase a alguien o del ministerio, o cómo era, que era... Sí, a los políticos, que eso iba a ser violencia hacia los políticos. ¿Pero políticos mujeres? Sí. ¿Solamente políticos mujeres? Bueno, perdón, apolíticos en general. Pero vamos, estas están legislando porque a quienes les insultan es a ellas. Es decir, a ver si lo entiendo. Llega una persona que quiere hacer su vida y su carrera a nivel público, cobrando el dinero de todos, a nivel de político, y no quiere que nadie cuestione lo que hace, que nadie le critique, que nadie hable de él, o cómo va eso, Es que... Claro, a ver, pero vosotros pero no habéis... el claro. Pero vosotros clarísimo. No... A ver, si es que ya claramente, nos tenemos... ¿no, Carlos? A ver, es que nos tenemos que reír, pero no habéis el corte y el pelaje de esa señora, que le falta el bigotín. Es que solamente le falta el bigotillo y ya sabéis de quién es, de ese que desenterraron hace poco.
¿Pero de qué volvieron a enterrar en otro lado? Pues estoy hablando de la Montera. De la suegra. De Montero. Ah, estoy hablando de Montero y el bigotín que le falta. Es lo único. Oye. Bueno. Y luego el sarcasmo de sus secuaces, de las que están alrededor, cuando se estuvo hablando de las excarcelaciones, que me gustaría que habláramos de ello también. Eso ya me parece tremendo. O sea, no solamente son unas dictadoras, sino que encima se mofan descaradamente del personal Antonia, me refiero de los españoles. Dime. Permíteme que discrepe también contigo en este punto, porque no hacen más de lo que le permite la ley, entiéndeme, por mucho que quieran, también es la ley que lo permite. ¿Y quién hace la ley? Pues todos los españoles que votamos esas cosas, ¿no? La ley y España no es solamente lo que yo pienso y los que votan como yo, sino son otras alternativas, ¿no? Porque será dictadora, pues sí, posiblemente igual que otros que aprovechan la ley para montarse su circuito ahí, pero hablas de la ley del solo sí es sí, que no sé si tú como experta, si esa es la peor ley de la redactada de la democracia, porque me parece leer que no salen más que personas, o sea, estamos inundando las calles de personas que han cometido violaciones. Hombre, y todas estas historias, ¿no? El violador este que va a salir ahora, o que ha salido en estos días, que ha violado a más de 20 mujeres y solamente tiene 30 y pocos añitos, le han quitado parte de la pena y por eso que está en la calle, por la ley del sí es sí. Claro. Mirad, a fecha de ayer tenemos en la beneficiados por la chapuza esta que han hecho de ley del solo sí es sí, se han beneficiado 276 violadores. A fecha de ayer, no hemos acabado, esto no ha hecho nada más que empezar. Los jueces tienen que aplicar la ley, pero la ley la ha redactado y la ha aprobado, en este caso, el gobierno. ¿Vale? El gobierno, bueno, y todos los todo el Congreso de los Diputados. Está aprobada por ellos. En las condiciones que estaban, a los jueces no les queda más remedio que aplicarla. Y al aplicarla tenemos a 276 violadores y pederastas, no nos olvidemos, no solamente violadores de mujeres adultas o de hombres adultos. Estamos hablando también de violadores de niños y niñas pequeñitos, de pederastas. 276 que se han beneficiado y a fecha de ayer 28 excarcelados, 28 que están en la calle. José Miguel, tú como psiquiatra que eres, sabes de sobra, lo sabes, que la mayoría de estos violadores o son personas enfermas o son psicópatas y que no van a cejar en su empeño. Es decir, que cuando salgan va a ser muy difícil contenerles. Sé que el gobierno lo que ha hecho ha sido ponerles unas pulseras, porque aunque se mofen de cara a la galería, aunque hagan ahí unos vídeos como que les da exactamente igual y demás, sí están preocupados y les han puesto unas pulseritas. Esas pulseritas, como os podéis imaginar, no van a ir a ninguna parte. El que quiera violar, va a violar. Si es como las pulseras que ponen a los maltratadores, el que quiera seguir maltratando con pulsera o sin pulsera, se va a acercar. Bueno, sí, todos tenemos ejemplos muchas veces de cuestiones punitivas. Por ejemplo, estaba estudiando el tema, por ejemplo, las famosas aplicaciones que hay en Estados Unidos. Polonia, a propósito, ha sacado también una web en la que puedes ver a todos los delincuentes sexuales por calle, por apellido, por muy parecido. Recuerdo, por ejemplo, la norteamericana, en el 19 pude ver dónde estaba Jeffrey Epstein, su casa y todo eso, el famoso delincuente sexual, ¿no? Que se suicidó, de hecho, en la cárcel. Pero fijaros que es interesante porque en los países donde existe se ha probado, desgraciadamente, que no ayuda a bajar los delitos. Es decir, tenemos que hacer algún otro tipo de estrategia. Luego vamos a tener también a otro invitado, Antonia, con el que hablaremos sobre este tipo de cuestión. Es un asunto complejo, ¿eh? Un asunto complejo porque, por otro lado, hay muchos tipos de violadores y otros, como bien has indicado, tienen ese perfil psicopático y además acompañado de una parafilia que es el sadismo sexual, ¿no? Y eso, cuando ocurre con esa mala combinación, ahí no hay contención posible. El problema va desde fábrica. Entonces,
ya puede haber muchos psicólogos, muchas historias, que a pesar de que hay programas para tratar a violadores y que muchos no vuelven a delinquir, esto no es la lotería. No es la lotería. No. Es decir, a lo mejor alguno tiene el 1%, pero el que está a su lado tiene el 99%. Efectivamente. Oye, nos dejan una pregunta muy interesante en Twitter con la etiqueta de anoche, la reunión secreta, la de que está funcionando, la que es tendencia en España, la reunión secreta, la etiqueta. ¿Sirve de algo la castración química o la utilización de las pulseras? Hablando en plata, Antonia. Nada. Bueno, el tema de la utilización de las pulseras, pues mirad, las pulseras, en la experiencia que tenemos nosotros con la empresa Cometa, las pulseras para que se les ponían a maltratar, que se les ponían y se les siguen poniendo a algunos maltratadores. El problema es que o suenan demasiado o cuando tienen que sonar no suenan. Es decir, vaya, que hay muchos problemas con ellas. Daos cuenta que va por línea móvil y que hay zonas, vosotros vais por la carretera, por ejemplo, con vuestro móvil y hay zonas que no hay cobertura. Entonces, es una cosa que está ahí como que no está muy bien desarrollado ni está muy bien hecho. Luego, eso por un lado, es decir, para alejar o para prevenir que se acerque, pues a lo mejor suena o a lo mejor no suena, pero imaginaos ponerle una pulsera a un violador, que ya no es que tenga que estar alejado de una víctima, ¿eh? El violador está por la calle, sueltecito, tiene una pulsera para controlar por dónde va. Pero ¿y qué? Hoy la Generalitat, Antonia, Carlitos, Joan Miquel, intentaba tranquilizar a la sociedad con la puesta en libertad de este violador en serie, diciendo que se iban a, algo así como la frase, se iban a incrementar la protección a sus víctimas. Pero vamos a ver, si este violador no había violado dos veces a la misma persona, es totalmente absurdo. Dos, muchos programas como el SAC, que se ha utilizado con relativo éxito, o bastante éxito, mejor dicho, vamos a ser honestos, en Briance, suele ir acompañado muchas veces de castración química, que iba por lo que... Ahora iba a contestar yo también. Pero pues contéstalo tú, que eres la invitada. Pues en Estados Unidos ya se estudió el asunto de la castración química, porque llevan mucho más adelanto que nosotros en estos temas, y se encontraron con que efectivamente a los que dejaban, entre comillas, por favor, dejaban eunucos, es decir, los químicamente no podían tener erecciones, por lo tanto, en teoría no podían violar. Qué tontería, porque cuando una persona, el ánimo es hacer daño a la otra persona, ¿qué les ocurría a esas personas? Pues que acababan, a esos que les castraban químicamente, como la pulsión no venía del falo, sino que viene del cerebro, y de esto José Miguel va a matizar mucho ahora, más, porque él es el psiquiatra. Ahora contaré una anécdota forense sobre eso. Sí, esas personas... había un porcentaje elevado de personas que habían sido sometidas a castración química que lo que acababan era asesinando. La impotencia era tan grande de no poder violar que lo que acababan era matando. Es decir, que no es ninguna solución. De hecho, es que mientras hablaba recordaba uno de los casos forenses más importantes hace ya unos 10 años. Francisco Arce Montes. Francisco Arce Montes, un español que viajaba como marino, además, por todo el mundo, nunca se llegó a saber a cuánta gente, personas, mujeres, violó. Pero finalmente, por una carambola, fijaros qué interesante, yo no sé si alguien tiene puesto el retorno, porque estoy escuchando... Estoy oyendo yo también un ruido espantoso. Una pequeña anécdota. Un policía norteamericano, perdón, estaba de vacaciones en Inglaterra, muy aficionado, con una memoria, además, una mnemotécnica brutal, y cogió una serie de los más buscados que había en Inglaterra, de delincuentes sexuales, y se quedó con los primeros. Al volver a Miami, que era donde él trabajaba, empezó a meterlos algunos en el ordenador. La mala pata, que Francisco Arce Montes empezaba con la A, con lo cual se le quedó bastante bien. Y bingo, acababan de atrapar a un Francisco Arce Montes justamente por agresión sexual en un motel en Miami. Bueno, vamos al tema exacto. Francisco Arce Montes tenía accesos de impotencia con muchísima frecuencia, y lo que hacía era utilizar palos para violar
a sus víctimas, claro, y las mataba. Es decir, claro, el sexo, la maldad, la bondad, no está entre las piernas, está aquí. Y un último detalle técnico, además, por mucho que esto para que no fíes de nadie. Cuando se hablan de la castración química, etcétera, etcétera, recordad que no solamente la castración química, sino verificar que a la persona se le está aplicando la medicación. Y por otro lado, que no está comprando hormonas masculinas que hoy en día en internet se compran por doquier y se las está inyectando para compensar lo otro. O sea, lo bueno, cuanto más información tengáis vosotros, guardianes, personas que nos seguís en la reunión secreta, más libres vais a ser a la hora de poder opinar sobre un tema y que no os coman el coco el politicucho de turno contándoos mentiras. Mira, todo Antonio, lo que ¿vale? Perdona, disculpa, doctor. Nos llega en el hashtag de la reunión secreta, en el Twitter, esta pregunta, ¿no? De Manuel Ortega. Perdonadme, hay unos ruidos espantosos. Son alguien psicofonía. Está como moviendo muebles o algo así. Sí, y es raro porque aquí no hay vecinos, ¿eh? Y se escucha muebles. Para estudiarlo, ¿eh? Cuidado, yo estoy... Esto va a ser la sección paranormal de la noche, ¿eh? Yo también estoy jugando unos muebles, pero bueno. Pero bueno, es tremendo. Y arriba no hay muebles. Aquí os prometo que en mi casa no hay ningún ruido. Yo creo que venga, dice, que... ahora. Dicen, si las personas que están liberando vuelven a violar, ¿cuáles serán los responsables? ¿Acabarán todos en la cárcel? Esta ay, es la pregunta ay, que nos dejaron. De eso quería hablar yo, precisamente, y he querido hablar con vosotros hoy precisamente porque vamos a hacerle un seguimiento a esos excarcelados en la medida de nuestras posibilidades. Vamos a hacer un seguimiento y si esos excarcelados vuelven a delinquir, tendremos que reclamar como asociación que somos y todas las asociaciones que hay creadas en este país en este tipo de asuntos, tendremos que pedir explicaciones al gobierno y no solamente pedir explicaciones, pedir responsabilidades, queremos cabezas, porque si no que le pregunten, que le pregunten a la madre de esa chica violada, imaginaos en los pederastas, a la madre de esa niña violada, a la madre de ese niño violado y o asesinado, no nos olvidemos de Laura Luelmo, no sé si os acordáis, aquella chica, aquella profesora, que además el violador pidió... Ese hombre pidió no salir de la cárcel, dijo, por favor, no me saquéis, que voy a volver a violar y a matar, que ya había matado a otra anteriormente. Bueno, pues eso se va a volver a repetir y nosotros vamos a pedir responsabilidades, que se depuren responsabilidades. Pero un momento, Antonio, cuando dices depurar responsabilidades es que dimita un ministro, por decirte algo, pero ¿qué se soluciona no se aplican cambios? Es decir, pues aquí no dimite nadie. ¿Estáis viendo gente dimitir? No, primero no dimite nadie, pero ya es hora de que dejemos de estar nosotros, los ciudadanos, aborregados, porque estamos aborregados, y perdonadme, que quien me esté escuchando dirá, pues sí, estamos aborregados. Estamos aborregados todos, porque no hacemos absolutamente nada. Y os voy a poner un ejemplo que lo pongo constantemente. Las personas que hemos trabajado, yo he trabajado una década, en empresa privada. Tú cometes un error y no del calibre tan enorme como es este de esta ley, que es un error enorme el que se ha cometido. Tú cometes un error en la empresa y dependiendo del calibre lo que te hacen es que te despiden. Y si es un error muy gordo, que lógico, pueda conllevar algún tipo de responsabilidad penal o civil, también te van a demandar o te van a denunciar la empresa, No os creáis que te vas a ir de rositas. Si eso se hace en la empresa privada, ¿por qué no lo hacemos los ciudadanos españoles con nuestros políticos? Que nuestros políticos son esos señores a los que nosotros, con nuestros impuestos, les pagamos. Que nosotros les pagamos a ellos, que ellos están a nuestras órdenes, no nosotros a las suyas, por Dios. Ya, que es lo Antonio, que están haciendo ahora. Eso es muy bonito, Antonio, sí. Pero vamos a la realidad, apego a la realidad, porque el partido que va a entrar sustituyendo a este gobierno y ese que aspira a cambiarlo todo, ninguno de ellos tiene en su programa lo que tú dices. Entonces, dicho de otra manera, no se puede hacer nada, porque si todos los que entran, nadie contempla ese tipo de responsabilidades, porque una vez yo tengo 4 años el sueldo asegurado, gran sueldo, por cierto, como debe ser, ¿no? O no. ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Voy a legislar para ir contra mí? Apaga y vámonos. No, nos tendremos que empezar a plantear los escaños en blanco. Empezar a dejar
el Congreso de los Diputados, votar escaños en blanco y dejar el Congreso de los Diputados sin diputados, con, bueno, los mínimos, suena... con los mínimos posibles. Bueno, eso suena a que por lo menos los españoles nos vamos a gastar muchísimo menos dinero en políticos. Cuantos tienes menos razón, tengamos, Antonio. Cuantos menos tengamos, muchísimo mejor. Y además, cuantos menos tengamos, más controladitos los vamos a poder tener. Mira, Antonia, lo que te dicen aquí en el chat ahora mismo, ¿eh? Futura ministra de la verdadera igualdad, Antonia, ¿te gustaría? Sí, pues no. No, para nada. Antonia. Ya me han ofrecido entrar en la práctica totalidad de partidos políticos y no he querido entrar en ninguno, porque me parecen, bueno, no os voy a decir lo que me parecen los políticos, porque es que cuanto más trato con ellos, más repulsión me produce. Oye, Antonia, para no ocuparte más tiempo, te lanzo, si me permite, José Miguel y Carlitos, una última pregunta, que la recojo nuevamente al vuelo en Twitter, la etiqueta, la reunión secreta, dice, ¿la perpetua revisable sería una solución para estos agresores? Entiendo, para los violadores y... Prisión permanente revisable, sí, señor. Vamos a ver, esa gente, yo tengo mi opinión personal y no la voy a dar porque van a decir, esta señora es una loca, está loca perdida. Pero... Venga, hombre, dila, que está sin anestesia. No. A ver, no, es que yo soy una de las personas que piensa que hay seres que, aunque tengan apariencia de seres humanos, en realidad no tienen los requisitos necesarios para ser seres humanos. Son depredadores. Entonces, sí, son depredadores, son gente muy malvada, son como los leones que están en la selva y dicen, uy, una bonita cebra, mira, ¡bum!, a por la cebra y la maté y punto. Pues eso lo tenemos... en seres con apariencia de persona, ¿eh? El asesino este de Laura Luelmo, que dijo, no me saquéis, joder, que voy a hacer lo mismo. Pumba, mató a una chica joven, se la cargó y ya está, la violó, la mató y punto. Para mí esa gente no debería estar en este mundo, pero es una opinión muy personal. Como eso, esa doble moral que hay de el perro que mata al niño, que le muerde al niño, a ese perro hay que matarlo de inmediato, sin embargo, a este tipo de seres que no llegan al grado, vuelvo a decir, de ser humano, parece que sí hay que respetar su vida, aunque vaya por ahí, en cuanto que salga, vaya matando a otras personas, pues bueno, le meteremos la prisión permanente revisable, que por lo menos mientras esté encerrado, pagando, eso sí, con los impuestos de todas las personas de bien que trabajamos, todo su bienestar dentro de prisión, pues nada, que se pase toda la vida en prisión, porque en cuanto que salga, va a volver a hacer lo que mejor sabe hacer, que es, como bien dice José Miguel, depredar. ¿Y depredar en qué consiste? En matar y hacer mucho daño a todo el que pille. Si es un violador, pues va a violar por diestra y siniestra. Yo recuerdo a este respecto, fíjate, es que la memoria es frágil a veces, ¿no? Y luego no nos motivamos a tomar decisiones o a la hora de votar y tal y cual. Pero recuerdo, alguno que tenga cierta memoria forense, Pedro Jiménez fue un tipo que estuvo 40 días, un preso, también en Cataluña a propósito, 40 días en libertad, violó a 5 mujeres y mató y torturó a 2 chicas policías que estaban en prácticas. Una de las peores escenas forenses que se ha visto. La gente estaba en contra de dejar a este tipo en libertad. Bueno, nada, simplemente que vas sumando y tienes toda la razón. Antonia, ya te agradecemos por haber incluido otra palabra. Nuestro idioma es más rico desde que nos has echado una mano a la sociedad, sí. No a los hombres. Los hombres somos parte de la sociedad. Entonces, como hombre, pero si fuese mujer también te estaría agradecida, efectivamente. Pero, y yo, vamos a ver, y yo no por el hecho de ser mujer voy a coger y decir, no, como son mujeres las que se erigen aquí en seres superiores, pues yo me voy a callar. No, aquí no se trata de que se erija en ser superior nadie, porque para mí todos somos iguales, con nuestras benditas diferencias, pero somos todos iguales. Si es injusto, es injusto para todos. Para todos. Así es. Y si no lo consideras injusto, te has convertido en cómplice. Cómplice de la injusticia. Sí, aunque haya muchos que te intenten comer el coco en la tele y todo eso. Ni caso. Antonia, muchísimas gracias. Y además, efectivamente, felicitarte por tu valentía que viene ya de años. Algún día tendrás una calle, un parque o algo. O por lo menos, no sé, alguna plaquita. O una canción de Shakira. Yo no sé. Que Dios me libre. Que Dios me libre de eso. Gracias. Venga, un beso. Hasta muy luego. Grande. Muchísimas gracias por invitarme. Chao, hasta luego. Buenas noches. Adiós.
Bueno. Oye, que nadie se mueva, ningún guardián pestañe, porque vamos a tener ahora un invitado, pero luego también vamos a tener otro, faltan dos, pero se va a ir calentando la noche conforme vaya avanzando esto. Vamos a comentar luego las perlitas con el gran, voy a decir el nombre solo, Alfredo, ahí lo dejo, ¿vale? Ahí lo dejo. Y ya veréis que lo vamos a pasar muy bien. Si es el Alfredo que imagino, la va a liar. Bueno, ¿qué Alfredo será? O sea, guardianes, ¿qué Alfredo puede ser? Escribir al mismo chat del directo en YouTube y también en el hashtag de la reunión secreta en el Twitter, a ver quién acierta qué Alfredo puede ser. Porque como sea el Alfredo que tú, doctor, estás pensando, yo también, y Joan Miquel, la va a liar de la grande, porque la última vez que estuvo aquí creo que se censuró el programa Madrid y todo. Mira lo que está ahí. Oye, acabas de decir una cosa clave. Todos los guardianes que estáis viendo ahora el directo, empezad a compartir el enlace a través de WhatsApp a vuestros amistades, porque, bueno, primero vamos a entrar con Federico, pero luego vamos a tener el gran Alfredo y seguro o no, pero que nos chapan y luego algo sucede, porque Alfredo viene sin anestesia, ¿eh? Ahí lo dejamos. No hemos dicho todavía que Alfredo es. Buscad en las hemerotecas, ¿no, Carlos? Que busquen. Yo sé que creo que ha sido el último programa censurado esta temporada, Justo estaba Alfredo, el famoso Alfredo. De hecho, ya están diciendo mucha gente aquí en el chat, están poniendo que muchos ya saben el Alfredo que es. Alfredo Landa, no, para descanse, ¿me imaginas? En fin, bueno, pues yo no sé si tenemos al próximo invitado, que es el gran Federico, ¿no? Que está. ¿Lo tenemos ya? No me digas. No, yo no he dicho yo lo he preguntado, no lo he dado por hecho, doctor, fíjate, lo mío era una pregunta, yo no sé si tenemos, si hubiera estado preparado hubiera dicho, doctor, tenemos y al invitado preparado, pero he dicho eso, es importante, sí. Los signos de interrogación, ya sí, ahora sí que lo tenemos, ya le puedes dar paso, venga. A ver, Federico. Buenas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo Fede? Buenas noches. ¿Cómo ya te echábamos de menos, Federico, te echamos de menos en Nueva York, te echamos de menos, cada esquina... Menciona tu nombre, Federico. Qué gusto escucharlo. Empezamos bien así, ¿eh? Falta la corbata, Federico. Es verdad. Muy veraniego, ¿no? Hoy es como indumentaria de suplente hoy. Estos individuos están en verano. Nos da un frío aquí. Un frío, Federico. Hacía sensación térmica varios grados bajo cero. Sí, estuve escuchando que decían al comienzo. Claro, bueno, acá en enero es el mes de vacaciones de verano, digamos, más fuerte. Así que por eso hoy faltó la corbata. El año pasado, ¿se acuerdan? También hicimos una emisión que estaba de vacaciones y que no tenía la corbata. Verdad, o sea, son contadas con los dedos de las manos. Oye, Fede, ¿tú habéis escuchado lo que ha pasado en Algeciras, aquí en España, con el ataque... ¿Y toda la historia? ¿Ha trascendido a Argentina? Sí, ha trascendido que fue un ataque terrorista y que mataron a un sacristán a machetazos, ¿no es cierto? Efectivamente, o sea que sí, te has enterado al 100% del tema, ¿no? Bueno. Oye, ¿cómo se está viviendo allí en Argentina el tema de la guerra de Ucrania y todo eso? ¿Lejano o más bien cercano? ¿O la gente se va insensibilizando ahora mismo? Sí, actualmente es un tema honestamente lejano. Es como que fue disminuyendo muchísimo la intensidad con el paso del tiempo. Al principio, o sea, hace un año cuando empezó, fue obviamente ocupaba una posición de relevancia en la opinión pública, pero a medida que fue pasando el tiempo ya es un tema que queda como lejano. Incluso no se olviden que nosotros, creo que nuestro presidente debe haber sido el último de los presidentes que se reunió con Putin antes de la invasión. Y tuvo una frase muy poco feliz que le ofreció a Rusia hacer la puerta de entrada, que Argentina sea la puerta de entrada de Rusia para América Latina. Y creo que eso fue el 5 o 6 de febrero del año pasado. Ya, a justito, los 20 días, justito antes, ¿no? La política exterior de Argentina totalmente extraviada. O sea, ¿a quién se le puede ocurrir ir a reunirse con un tipo que a los 20 días iba a generar casi la tercera guerra mundial? O sea, de hecho, estoy viendo aquí la portada del Clarín, uno de sus periódicos más conocidos, populares en Argentina, y es verdad, viene lo de la guerra en un cuadradito chico, abajo a la derecha, y no hay gran cosa, no viene como grandes titulares. Aquí seguimos emperrados con la historia. Pero bueno, Federico, ¿qué es lo que nos traes?
Bueno, acá todavía está la efervescencia del Mundial. No hablamos desde que ¿todavía? Argentina salió campeón. Sí, no todavía sí, todavía dura. Bueno, hace años que no era campeón del mundo Argentina. O sea, doctor, es normal que dure la celebración, ¿no? La cosa. Ahí, 34 años, porque sí, del 86 al 2022, 34 años. Me acuerdo que yo tenía... No, yo tenía 10 años. ¿Federico? Ah, sí que había nacido. Yo tengo la suerte de ser de la generación de argentinos que vimos los tres mundiales, porque en el 78 yo tenía 2 años, pero estaba vivo, digamos, en el 86 y ahora en el 2022. O sea que soy de los la parte de los argentinos que vimos las tres consagraciones. Y la verdad que fue... Federico, tú te mereces una medalla, ¿eh? Dios mío, porque tú has vivido ahí tres mundiales, tampoco escojas más, reparte también, ¿sabes? Por otros países. Y los ha sobrevivido, porque en Argentina... Y los ha sobrevivido, ¿eh? ¿Cuántos muertos hubo en el Mundial? Perdóname. No, fue una cosa terrible. Si está pálido, mírale la cara a Federico, si el pobre está pálido, es un sinvivir. Tanta celebración loca, Federico. Pero, ¿ustedes vieron las imágenes de lo que fue la celebración? Fue la celebración popular, ahí está, más grande de toda la historia de la Argentina. Era un mar de gente. Fueron aproximadamente, qué sé yo, capaz 5, 6, 7 millones de personas que salieron a la calle a festejar por la obtención del título. Pero, ¿tú saliste, Federico, también? ¿Saliste o no, Federico? La gente se caía de los puentes. Los jugadores no pudieron llegar al centro. Era brutal. Bueno, ahí viene el lado B, ¿no es cierto? A ver, es interesante conversar. ¿Cómo puede ser que los argentinos no podamos ni siquiera organizar una celebración del Mundial normal? Si ustedes se acuerdan, o sea, Marruecos, se van a acordar porque lamentablemente fue un partido contra España, pero Marruecos salió cuarto, ¿no es cierto? Y hizo una celebración. Y la celebración era toda en orden, toda bien hecha. El micro pasaba con los jugadores. Una cosa que parecía, digamos, para Argentina, imposible. Y cuando comparás con lo que era Argentina, un verdadero desastre, una falta de preparación total, digamos, la improvisación absoluta. O sea, los que vinieron a Argentina saben que cuando salen del aeropuerto agarran una autopista, ¿no es cierto?, que te lleva a la ciudad de Buenos Aires, que se llama la autopista Richeri. Ahí está el predio de la AFA, o sea, a dos de la Asociación de Fútbol Argentino, a 2 o 3 minutos del aeropuerto. O sea que es el mismo camino que hacía el micro que hace todo el que viene a visitar Argentina, para que se puedan situar geográficamente. O sea, salió el micro y en 4 horas hizo 2 o 3 kilómetros, no pudo hacer más nada. Porque claro, o sea, no podía avanzar. Aparte, creo que fue el 21 de diciembre, al rayo del sol, los jugadores ya estaban empezados a quemarse por la radiación solar, los tuvieron que evacuar en helicópteros de la policía a los jugadores. Lo vimos por acá. No, pero yo vi, Federico, o sea, gente, no es que se caía, es que mucha gente se tiraba, o sea, piensa que tenían alas o algo. Ese fue el detonante, pero que el tema es que a cualquier persona con 2 dedos de frente se le ocurre o se figura que eso puede pasar en Argentina, ¿no es cierto? Metieron un micro descapotable que pasaba por unos puentes. Y cada 2 o 3 tipos dijeron, ¡pum!, me tiro y nos subimos al micro a festejar nosotros también. Uno calculó bien, cayó dentro del micro. El otro calculó mal y no se murió de casualidad. Pero, o sea, una cosa bizarra era brutal. Oye, y una cosa que nos llamó mucho la atención, bueno, a mucha gente, ¿no? El gesto este del arquero, como le llaman ustedes, portero acá, Emiliano Martínez, ha sido un gesto que no fue especialmente elegante. ¿Cómo lo vivieron en Argentina? ¿Fue criticado? ¿Le dieron exactamente igual? ¿Qué es lo que pasó? Para aclararlo, a lo mejor la gente no se acuerda, quiero recordar que cogió el trofeo, se lo puso a la altura del pubis, emulando un pene, y simuló una serie de movimientos oscilatorios llamativos. Que aparte del trofeo, era un guante, así. Que si no tenía forma de mano el trofeo. O sea que digamos, la imagen era total. ¿Cómo? Pero, ¿cómo? No, o sea, ¿se repudió ese gesto? Porque ¿O fue admitido dentro de todo el festejo? Claro, dentro del festejo fue absolutamente admitido. O sea, sí, pasó. Adiós. Digamos, la celebración por la consagración, digamos, como que opacó.
digamos, lo dejó de pasar por fue, digamos, perdonado, más, digamos así, ¿no? Fue perdonado, pero ojo, o sea, por supuesto que no estuvo bien y hay gente que lo analizó y dijo que hubiera sido mucho mejor que festejara quizás de otra forma, claro. Capaz que no hacía falta y fue una grosería probablemente innecesaria. Gracias. Pero obviamente que es cierto, sí, totalmente. Que los ánimos estaban como muy sensibles, o sea, ya el hecho del gesto de aquel de Aymar, ¿no? El segundo del entrenador llorando en esa imagen antes, porque parecían que estaban eliminados. Luego también Messi en la rueda de prensa llamando bobo, que mira, ¿no? Le decía uno holandés. Anda para allá, como anda para allá. Muy alteraídos estaban. Lo que pasa que, bueno, y ese es un tema muy, muy importante para pensarlo también, porque ¿cómo puede ser que está muy bien? O sea, yo me puse muy contento cuando Argentina ganó el Mundial. Ahora quería que lo ganara. De hecho, lo primero que hice cuando lo ganó fui a abrazar a mi hija, porque me acordaba cuando fue el 86, yo tenía más o menos la misma edad. Entonces, son recuerdos lindos que te quedan para siempre. Y yo me acuerdo cuando vi el partido del 86, entonces quería que mi hija lo hubiera ganado también. Todo eso es muy lindo y genera emoción. Ahora, ¿qué nos pasa a los argentinos que exacerbamos tanto una competencia deportiva para que se convierta en el, digamos, en la cuestión de mayor celebración nacional de la historia de todo nuestro país? Pero claro, bueno, eso pasa, eso es la magia del fútbol, porque eso pasa en muchos países. Pero en España también, y en otros países vemos las grandes concentraciones, se da pues ante una final de la Liga que gana tu equipo y se ve que ese día una capital pues se llena de centenares de miles de personas o ya un mundial. Pero la pregunta también que daría yo, Federico, ¿qué pasa en Argentina y qué pasa en el mundo, pero en especial en Argentina, que tal y como está la situación, no se ven manifestaciones de nada y tú me dices que salen millones de personas a celebrar ese título mundial, pero no se manifiestan contra la miseria, la inflación, y la política y el día a día que sí les afecta directamente, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Bueno, ese es exactamente el punto al cual yo quería ir. Somos una sociedad que festeja mucho más o que grita mucho más un gol que una injusticia. O sea, o una sociedad que se ofende mucho más si Argentina no hubiera ganado que con los hechos de corrupción que han transformado, que han hecho que este país sea el único país del mundo que se convirtió de rico a pobre. Eso no indigna nada, a nadie, ¿no es cierto? Nadie sale a manifestarse, nadie sale a la calle o en la cantidad o en el número que fuera necesario, nadie se enoja y se indigna por esas cuestiones que son las que en definitiva nos afectan en la vida cotidiana a todos. Y sin embargo, el fútbol genera una emoción, una masificación tan grande que produce un descontrol total. O sea, son situaciones dignas de estudio psicológico. Y más en un país como la Argentina, que es tan carenciado, últimamente tan fracasado y tan carenciado de éxitos en los últimos tiempos. O sea, nosotros somos una sociedad que en los últimos 30 años está únicamente golpeada, no tiene nada, digamos, no hubo nada más para festejar que el Mundial, probablemente, desde el 86 hasta ahora. O sea, estoy siendo muy genérico, ¿no es cierto? Probablemente sí haya habido, pero en términos generales, o sea, somos un país que sufre, somos un país que se ha empobrecido del 5% de pobreza que tenía en los años 50 al más del 50% que tiene ahora. O sea, somos un país, como decía antes, que tiene la mitad de su población pobre. No hay mucho para festejar y, sin embargo, un acontecimiento deportivo hace que salgan millones de personas a la calle. Federico, que bilardista o menotista, venga, dilo. Aquí, abiertamente. Yo bilardista. Fui toda la vida bilardista. Bilardista era duro, cuidado. Él es bilardista, Federico, pero de estas cosas, ¿qué piensas? Cuéntanos, ¿esto qué es? Bueno, ahí ya no hay ni bilardismo ni menotismo que lo explique. Ustedes fíjense, en diciembre, o sea, el billete de 1.000 pesos es el billete de mayor denominación en la Argentina. O sea, no hay billete más grande que el de 1.000 pesos. ¿Cuántos dólares son, más o menos? Ahí está. En diciembre del 2017, cuando salió, eran 52, casi 53 dólares. Hoy son 2,89 esa placa, la de diciembre, y les digo que ya quedó corta. Hoy ya son 2,50. Te lo guardas en el bolsillo y pierde el valor, ¿eh? Esto hay que gastárselo rápido, ¿no, Federico? ¿O qué? Un cubito dura más. Un cubito de agua que dura más que el billete de 1.000 pesos en la mano. O sea, pero aparte, fíjense, es el billete de mayor denominación. ¿Me entiendes? O sea, somos un país que está completamente desquiciado, con la economía absolutamente desquiciada. Sí. Si el billete de mayor valor vale $2, ¿cuánto vale el de menor valor?
y el de menor valor, ya que no debe ser el de 10 pesos, no, que no sé, claro, ahí habría que hacer la cuenta. Un dólar está a 383 pesos, 100 pesos, no sé, 30 centavos de dólar, 10 pesos, nada, o sea, es la nada misma. O sea, y todo esto, o sea, en el año 2000, un dólar era igual a un peso. Yeah. O sea, en el año 2000, un dólar valía un peso. Había una ley de convertibilidad, valía lo mismo. Y hoy, un dólar es 386 pesos. O sea, en 20 años, no hay 383 veces se devaluó la moneda. ¿Cuánto está costando un menú en cualquier restaurante? En un restaurante normalito. Normalito, ¿eh? No nada de lujo ni nada de nada. Más o menos. El tema es... Está buenísima la pregunta, porque el tema que hay en Argentina es que cuando tu moneda pierde tanto valor, se pierde la noción de los precios. Ya es muy difícil decir un precio, porque yo te puedo decir que vos podés ir a comer y podés gastar 3.000 pesos por persona, y en otro lugar te puede costar lo mismo, capaz 5.000 pesos por persona. Y es casi el 100% más, pero al no tener valor la moneda, no hay precio. O sea, una comida... por persona, no, 3.000 pesos, tratando de hacer un promedio, pero capaz me estoy quedando corto, no soy bueno para los precios. Tenía que preguntarle a mi esposa, que ella me lo diría con precisión, pero yo calculo que más o menos es una cosa así. O sea, ¿cuántos dólares aproximadamente? Y si son 383, es un dólar, sería unos... más o menos 20 dólares o 15 dólares. Pero ya te digo... Pero bueno, llegas al restaurante y te dan mesa, sube el precio del menú. Yo me acuerdo cuando yo estaba en sexto... Oye, yo estaba... claro, acuérdate, cuando yo estaba en Argentina, cambiabas... No, cuando vos estabas a 20, creo que cambiabas, precio, vos a 14. Pero el precio de por la mañana era distinto al precio de por la tarde. Es decir, fuera de broma. Sí, pestañías te lo perdías. ¿En serio? No, que tienes que ir muy rápido para ir aprovechando. Confírmalo, que no estoy exagerando. Había un precio por la mañana y luego había otro precio por la tarde. Confirmado 100%. Claro. Lo peor de todo es que esto es un ciclo. Yo ya lo viví. Cuando yo tenía 10, 12 años hubo una hiperinflación acá, que yo me acuerdo que iba al colegio, me compraba las figuritas a la mañana y al mediodía cuando salía valían el doble las figuritas. O sea, en Argentina aplicamos... eso. No, pero es un tema ya psiquiátrico, porque nosotros aplicamos los mismos métodos que no dieron resultado durante 30 años y los seguimos aplicando. Y estás diciendo que para eso, en Buenos Aires, en el Obelisco, no hay manifestaciones. Para eso no. Exactamente. Para eso no, para la corrupción no. Estamos mal, ¿eh? Me recuerda a España eso, ¿eh? Federico, claro, me recuerda a España, que me da miedo eso. Es un tema de anestesia social muy grave, porque... En definitiva, siempre se tiene la noción que lo que es público, como es de todos, no es de nadie. ¿No? Ah, calla, pero... esa frase me suena. No lo digas en voz alta, por Dios. Claro, pero o sea, acá en Argentina venimos, digamos, primero que gobierna desde el 83 hasta acá, que volvió la democracia, el 80% del tiempo, 85% del tiempo gobernó el mismo partido, ¿no es cierto? Entonces son la misma gente, o mejor dicho, el mismo partido que va cambiando sus representantes, pero que viene proponiendo los mismos métodos que vienen fallando de hace 40 años. Es pero una a la cosa gente le vota, increíble. Es decir, es más increíble no el político que propone una vez y otra vez lo mismo, sino es más increíble que gane las elecciones. Yo qué sé, yo que no me lo explico, pero no, pero como no, aquí... No... Como aquí, yo, Miguel. Bueno, aquí tenemos alternancia, entiéndeme. Hace 3 años había un partido, ahora hay otro, posiblemente en unos meses quizá hay otro. Y aquí hay más alternancia, pero... Y cada partido, aunque sea la misma ideología, pues cada vez que entra un nuevo gobierno, a veces cambian las propuestas, ¿no? Y es decir que... Pero lo que me dice Federico es mantener el mismo guión, que el espectador es el mismo, va a votar, le gusta la película y decir, no vamos a cambiar nada, y la gente va votando. Pero aquí, Federico, hablando de moneda de Argentina... recojo un tuit al vuelo que dice nuestra gran amiga Urraca, muy activa ella en Twitter con la etiqueta La Reunión Secreta, dice: ¿qué opina Federico Bossi, ese eres tú y no yo, de esa nueva moneda que se plantea entre Argentina y Brasil, verdad, o algo así? ¿Qué opinas? Pues yo apostaría hoy a que no va a salir nunca eso. Eso es apostado una bola, eso es una bomba de humo, es un invento. O sea, Argentina no puede hacer, primero Argentina que no puede hacer ninguna moneda común con nadie, porque Argentina hoy no tiene moneda.
Entonces, eso, claro, ¿cómo haces para equilibrar la moneda argentina con una moneda? Si es algo claro, que... una moneda que apenas vale. O sea, papel impreso. Ustedes fíjense, los políticos argentinos, en vez de hablar de esta tontería en el momento actual para Argentina de una moneda común, que sería excelente que pudiera suceder como integración del Mercosur, pero hoy es un escenario imposible. Entonces, en vez de plantear esta tontería, ¿por qué no hacen los pasos previos a que se pueda llegar a ese escenario? Como, por ejemplo, reducir el déficit fiscal. O sea, el problema de Argentina, la inflación, es porque hay una cantidad de emisión de dinero tan absolutamente descontrolada que, lógicamente, al haber tantos billetes, pierde valor. O sea, la inflación está Exacto. bastante consensuado en los ámbitos económicos, es un problema esencialmente monetario. ¿Y por qué Argentina tiene, digamos, niveles excesivos de emisión? Porque esa emisión es para solventar el déficit del Estado. ¿Y por qué el Estado tiene déficit? Porque los políticos gastan más de lo que ingresan. Y como no tienen crédito externo, porque ya nadie cree en Argentina, ¿quién le va a prestar un peso a un paria internacional como la Argentina? Y tampoco, obviamente, tampoco hay financiamiento privado. Entonces, no tiene otro mecanismo que recurrir a la emisión. Y esto es una bola de nieve, un círculo vicioso, que se va haciendo cada vez más grave. Y en vez de decir, bueno, vamos a idear un mecanismo para solucionar este problema, que es el principal problema de los argentinos. Si ustedes leen las encuestas, el principal problema que hoy identifica la sociedad que entorpece su vida es la economía y la inflación. Entonces, propuestas para salir de eso, ninguna. Ahora que una noticia que vamos a crear una moneda común con Brasil, pero fíjese el nivel de es casi esotérico. Dice, en España es igual que en Argentina, la gente está anestesiada, Federico. O sea, no sé qué opinas de eso. Y que ustedes tienen la ventaja de que nosotros tenemos, digamos, como 30 años más de anestesia encima. Entonces, viene mucho más, siendo serio, sacando el chiste, o sea, nosotros tenemos un problema estructural de mucho tiempo. O sea, que ojalá que España, digamos, pueda cambiar el rumbo de este incipiente kirchnerismo que tienen ustedes, ¿no es cierto?, de dejar de lado el populismo y centrarse un poco más en una cosa. ¿A qué nivel está el gasto público, Federico? ¿A qué nivel está el gasto público? Bueno, el gasto público en Argentina está completamente descontrolado y es imposible hablar de números porque en pesos no tengo la menor idea, porque serían 4.000 billones de trillones. O sea, no hay manera de... la montaña de plata es tan grande. Una vez, Federico, dicho eso, ya ha cambiado y ahora será más, ¿no? Porque va cambiando, ¿no? Claro. Va más y van a inventar algo más para que le dé la grande. O sea, acá el único sector de la sociedad argentina que no sufre ajustes en la política, todo lo demás sí. Pero claro, mira, Federico, lo que nosotros tenemos en España es un Banco Central Europeo que tendrá sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿vale? Como todo, no existe la línea perfecta en este mundo, ¿no? Pero por lo menos evita que ciertos políticos de turno que entran con su populismo puedan tomar medidas económicas brutales porque tienen que rendir cuenta a otros países que son los que les dejan el dinero. Y quizá eso salva ciertas cosas, ¿eh? No sé cómo lo ves, Federico, que nosotros tengamos ese Banco Central Europeo que nos vigila, esos hombres de negro, y en Argentina hacéis lo que os da la gana, el político que esté gobernando, ¿no? Absolutamente. Yo creo que ese es el ancla que a ustedes los salva de entrar en un populismo ya, digamos, irreversible, como está casi Argentina. O sea, el problema de Argentina, o sea, ustedes fíjense, es exactamente así, porque el Banco Central, la misión del Banco Central en la Argentina, con su carta orgánica, es cuidarle el valor de la moneda. Históricamente fue siempre así. Después lo cambiaron y ya empezaron a hacer... Y hoy el Banco Central es el financista principal del Tesoro argentino. O sea, el Banco Central emite para que el Estado pueda sufragar sus gastos. Sí, con sí, el sí, efecto inflacionario que eso tiene. Es una locura, pero aparte es una locura porque es... Es como un pensamiento viciado, porque la inflación al final le termina conviniendo al gobierno, porque le licúa el gasto. Claro, eso huele desde aquí, desde España, a miles de kilómetros, eso huele a corrupción. Ahí te lo dejo, ¿eh? No quiero ni que lo valores, pero eso huele a corrupción. Y de lejos, ¿eh, Federico? Pero permíteme que te ponga esto de Alberto y nos comentas esta otra noticia que nos traes. ¿Qué es esto? Bueno, ahí está la genialidad, ¿no es cierto? O sea, nosotros tenemos un problema de inflación. ¿Y qué dice el presidente? O sea, la persona encargada
de solucionarlo, o sea, de administrar el país, de solucionar los problemas que tiene. Dice, gran parte de la inflación es autoconstruida, está en la cabeza de la gente. O sea que, evidentemente, somos todos unos tipos, somos una manga de gente atormentada. Neuróticos. Preocupados por nada. Claro. Vemos la inflación, nosotros la inventamos en nuestra cabeza. Por eso, señor, gracias a Dios, los brasileños, los chilenos, los uruguayos son tipos mucho más cuerdos que... Mira, Federico. Por eso tienen una inflación razonable. Amigos guardianes argentinos nos dicen, no estamos anestesiados, estamos hiperpolarizados. Mitad del país vive de pagas y la otra mitad trabajamos para pagar impuestos. Vaya. Y bueno, también es cierto. Es así, porque en Argentina un 15-20% de la población mantiene a todo el resto. O sea, el otro día había estudios que más o menos el 50% de la población argentina recibe algún tipo de subsidio del Estado. ¿Entienden? O sea, es inviable. No hay manera. Federico, esa es la clave. ¿Cómo va a cambiar el gobierno? ¿Cómo va a cambiar el gobierno si el 50% vive de eso? Es decir, es imposible. Es que el gobierno no cambia porque... O sea, es que eso es un plan. Ahí está lo terrible. Ese es el plan de los políticos de empobrecer y subvencionar para generarse materia prima. Es terrible, pero es así. Se llama clientelismo político, es el ABC del populismo. Y eso es un plan, eso no es casualidad. Es terrible, pero es así. Y volviendo a lo del presidente de Argentina, ustedes fíjense, la persona elegida para administrar los destinos de este país dice que el principal problema que tenemos, la inflación, es autoconstruido, está en la cabeza nuestra. O sea, o no tiene la menor idea de lo que está hablando, que es muy grave, o miente descaradamente, que también es muy grave. O sea, ¿cómo puede ser que un hombre con semejante investidura, el primer mandatario con el honor de ejercer ese cargo, no pueda presentarse y decirle, señores, tenemos este problema, a ver, ¿cómo lo vamos a solucionar? Evidentemente que eso es tan razonable que no se puede entender cómo no ocurren en esa dirección. Eso es lo que a mí me hace pensar que esto es adrede, ¿no es cierto? A los países que nos pasa esto, no es simplemente por mala praxis. O sea, bueno, sí, ahí está dicho. No es una casualidad, desde luego. Exactamente. Efectivamente. Pero bueno, pero por lo menos somos campeones del mundo, señores. O sea que somos campeones del mundo. Eso no te lo quita nadie. Esa felicidad no te la quita nadie, Federico. Exactamente. ¿Qué me importa? Lo de la inflación, bueno, irá cambiando la inflación, pero tú eso te lo llevas calentito a casa, ¿eh? Ese recuerdo. Qué campeones pena, del mundo. Campeones del mundo. Vamos a ver, voy a salir a festejar un ratito a la calle. Podemos decir, sin riesgo de equivocarme, puedo decir que soy los campeones del mundo con la mayor inflación del mundo. Mira, esa copa ya no vale nada. Doblemente campeón. No nos ganan en nada. Mejor reírse para no llorar, pero la verdad que es dramática la historia, ¿eh? Creo que en Argentina... Y además que no tiene visos de mejorar, Federico. Bueno, vos sabés que ahí hay un punto de quiebre importantísimo. Este año hay elecciones y yo creo honestamente, y esto siendo, hablando muy en serio, probablemente sea una de las últimas oportunidades que tiene este país para tratar de volver en un sendero de razonabilidad, y si no se cambia, sí, ya se va, me parece, a una deriva ya que no tiene, de la cual no hay posibilidad de volver. O sea, esperemos que el sendero no sea luminoso. Tal cual. Exactamente. Lo último que les digo, esta semana hubo una entrevista al Papa y el Papa que es argentino, él mismo contó que cuando él terminó la secundaria en el año 50 había 5% de inflación, 5% de pobreza en la Argentina. Y hoy él mismo lo dijo, hay 52. Entonces dice, ¿qué pasó? Dice el Papa, malas políticas, malas administraciones. Celebro que alguien de la envergadura del Papa se dé cuenta de cuáles son los problemas de Argentina. Ojalá que, digamos, que eso ayude a que mayor cantidad de gente se dé cuenta de cuáles son los problemas de Argentina y que, bueno, que la responsabilidad está en nuestras manos. O sea, acá este es un país libre todavía y democrático, con lo cual al presidente actual lo eligió la mayoría. Tiene absoluta, digamos, eso es indiscutible. Ojalá que la mayoría en las próximas elecciones entienda que hay que buscar una solución a estos problemas y entrar en un sendero de razonabilidad. Alguien que sea coherente. Ya ni siquiera quiero hacer nada de hablar de un partido, hablar de otro. Coherencia. Porque si no,
no hay forma de recuperarlo este país. Federico, muchísimas gracias. Te deseamos lo mejor. Ve informándonos de vez en cuando. No te sulfures. Ahora me voy a festejar. Ahora salgo a festejar el campeonato del mundo y ya está. Pero no te tires de ningún sitio. No te tires de ningún sitio. Total, es verano. Puedo salir sin remera ahora a festejar. Bueno, chao, Fede. Bueno, amigos, placer verte. Un abrazo grande. Nos vemos en España, si Dios quiere, dentro de poco. Chao. Ojalá pronto. Gracias. Chao. Disfrútala, Federico, disfruta la copa y disfruta mientras puedas de esta felicidad. La inflación ya pasará o no, ahí lo quedas. Pero ¿cómo va a cambiar un gobierno con Federico, que lo desea con todo razonamiento del mundo? Dice, a ver si ojalá en las próximas elecciones, pero ¿qué próximas elecciones? Si los que votan tienen el 50% que reciben subvenciones, claro, de ese gobierno. Claro. Van a votar a otro que se las quite. ¿Os acordáis de aquel vídeo de aquella Argentina que dio la vuelta al mundo y dice, con su acento argentino muy bonito, que decía aquello de ¡qué vergüenza! ¿Quieren que me ponga a trabajar cobrando menos de lo que me dan de ayuda? Es decir, pero están locos. Claro. Lógico, lo que haría yo. Ilusos. ¿No? Pero fíjate que eso también abre la puerta a pensar, a mal pensar, que no creo equivocarme mucho, que también puede ser que dentro de la estrategia de algunos políticos, en vez de hacernos a todos más ricos, con mayor poder adquisitivo, mejor nivel de vida, quizás sea la de empobrecer a una gran parte de la población para luego darles prebendas con objeto de que al final dependan de esos regalos y les sigan votando. Bueno, lo que vamos, doctor. Pues mira, vamos a ello. Voy a revelar quién era el famoso Alfredo, que todo el mundo lo que ha dicho. Alfredo ya está con un sonido aquí que estoy escuchando. Los guardianes son listos, son gente inteligente, avispada, porque el 90%. Ahí lo dejo, el 90%. De hecho, un estudio rápido, doctor. El 90% ha dicho que era Perdiguero. Alfredo Perdiguero. Pues así es, tenemos a Alfredo Perdiguero. Y cuando tenemos a Alfredo Perdiguero, imagínate si ya las perditas por sí solas quema en la intensidad de esas perditas que nos trae Joan Miquel. Tú imagínate, suma, doctor, Perdiguero y perlitas. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Pues la perlita del propio Alfredo Perdiguero. Alfredo. No, un momento. ¿Cómo que no? Alfredo, tú que me estás escuchando. Por Dios, ¿qué estáis haciendo esta noche? Vale, Alfredo, tú que me estás escuchando, pon la cámara, que no la tienes activada. Y si no activas la cámara, no te puedo mover la cara. Ah, sí, se disculpa, no pasa nada. Es importante, ¿no? También la cara, porque si no sería un sonido con algo raro, ¿no? Así que, Alfredo, ahora sí que buenas noches. Buenas noches, amigo. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Un placer con un día más compartir con vosotros estos minutos, porque sois gente con sentido común, que es el menos común de los sentidos ahora mismo en España, y que informáis sin ninguna cortapisa. Por tanto, orgulloso de estar un día más con vosotros para poder aportar información veraz sin ningún tipo de manipulación. Muchísimas Oye, Antonio, Alfredo, que vamos a entrar con las perlitas, porque queremos que tú, a título personal, más allá de tu profesión, a título personal, comentes la actualidad con nosotros, cómo lo ves tú, pero antes igual debes hacer algún apunte, porque me parece que cuando ha entrado Antonia, no sé si quieres puntualizar alguna cosa de lo que se comentó. A ver, yo voy a decir con respecto a las pulseras que ha dicho que no valían para nada. Bien, de momento no hay ninguna mujer que haya muerto asesinada que llevase pulseras o tacante, ¿vale? Buen apunte. Resolución, pero primera cosa que digo, que al respecto de ello, yo siempre pido medios telemáticos y todo aquel que lo ha llevado se lo ha pensado mucho. Así que es cierto que en cuanto pierde conexión, se acaba la batería, tiene que ir a una comisaría a cambiarlo y la empresa Cometa nos comunica a la comisaría más cercana para ir a cambiarlo dentro de la comisaría. Por tanto, esto es muy, muy, muy importante para la violencia de género. Y una cosita, Alfredo, cuando se le acaba la batería, en este caso a la mujer, o al hombre, o a los dos, o cómo es la cosa. El otro no sabe cuándo se le ha acabado a la parte contraria la batería, obviamente, ¿no? Claro, eso le da José Miguel a la empresa Cometa, le salta la alarma y le comunica que tiene que ir a la comisaría más cercana, allí manda un técnico que se la cambia o modifica, o se la recarga, y por tanto el señor se puede marchar tranquilamente. Por tanto, eso digo que es muy importante, y destacar, ninguna de las mujeres asesinadas en estos últimos años ha sido asesinada llevando una pulsera, primera. Y en segunda, a los agresores sexuales, al igual que ha dicho que se han puesto a los agresores sexuales, eso es mentira, no es cierto.
no pueden poner una medida como una pulsera si no hay una resolución judicial que así lo contempla. No es decir, tú estás negando lo que ha dicho la ministra, que se les... ¿no? Que prácticamente lo daba por hecho. Es decir, bueno, ahora se nos ocurre, después de la metedura de pata, poner pulsera y venga, al día siguiente se están poniendo pulseras. Claro, pero José Miguel, es tan irresponsable y tan irreal y racional que es que la pulsera va conexionada, víctima con agresor. Ahora, al agresor le ponen pulsera. ¿Contra quién? ¿Contra el mundo? ¿A quién se va a acercar? ¿Se agrede a alguien? ¿Cómo sabemos que ha sido él por la situación en la cual está? Es fácil localizarlo, pero vale, porque lo que la pulsera hace es que en el momento que esa orden de alejamiento del agresor, la víctima, se acerca o incumple los de alejamiento, saltan. Ahora diré, José Miguel, y a los tres, en España, si la víctima o el abogado no piden la pulsera, no piden esa medida, el juez no la da de oficio, ¿vale? Para que quede claro, estamos en una legislación en la cual tiene que ser obligatorio que lo pida la víctima y solamente a fecha de ahora, 27 de agosto, 27 de enero del 2023, solamente 3.056 pulseras circulando en España. ¿Cuántas has dicho, Alfredo? 3.056. 56. 56, vale. Pues son muy poquitas pulseras, o son muchas, no lo sé, Alfredo, pero muchas gracias por ese apunte, por aclarar cualquier cosa que se ha dicho y acabar de ajustarlo para hacer honor a la verdad, que de eso se trata, ¿no? De hablar sin anestesia, pero siempre ajustados a lo que sucede realmente. ¿Qué te parece, doctor? ¿Qué te parece, Carlitos, Alfredo, si nos metemos de lleno en las perlitas? Alfredo, a veces el sonido te hace algo raro, no sé si tendrías algún micrófono, algunos auriculares de estos. Si los tienes, te lo pones, y si no, pues vamos a... Así, ¿vale? Sí, fíjate en directo cómo se pone, a ver si encuentra... ¿cómo lo veis, José Miguel, Carlitos? Se pone los de Jorge, ¿te imaginas? Ya sería el colmo. Bueno, es importante lo que ha dicho realmente con el tema de las pulseras, que ninguna mujer que lo ha llevado le ha sucedido nada, ¿no? No ha perdido afortunadamente la vida y todo esto. Y por otro lado, también es importante que haya desmentido a la ministra en el sentido que, bueno, la ministra dijo, bueno, pues les vamos a poner pulsera. Bueno, que no es una cuestión de la noche a la mañana, que Ale le dice la ministra y los jueces al día siguiente están poniendo pulseras a todo quisqui. O sea, no es... Fue la jueza Rosell, José Miguel, fue la secretaria de Estado de Igualdad la que lo dijo, que habían contemplado, que había avisado antes de salir la ley, que había avisado al respecto de que había que se colocase en pulseras. Fíjate que y es jueza, ¿eh? Y es jueza, no es cualquier cosa. Pues apague y vámonos. Si la jueza dice eso, sí, Carlos. Una cosa, nos dicen al mismo que nos dicen aquí en el chat, asquerosos, solo habláis de lo que os da like. Mira, fíjate qué comentario más curioso. No, qué curioso. Asquerosos. Asqueroso. Solo habléis de lo que os da like. No voy a decir el nombre porque no, pero no me da pena. Oye, pero... Carlitos, ¿y el asqueroso este le ha puesto like en inglés o...? Ha puesto like en inglés, fíjate, like con Z, like. Vale. Bueno, pues venga. Como dice este asqueroso, todo el mundo a darle like al programa de esta noche. Ronda de likes que es gratis e invito yo. Le podéis dar like y si estáis viendo este programa en diferido. Ahora, si escucháis esto, dejad un comentario porque luego todos los invitados del programa nos vamos a conectar a este programa una vez acabe y queden los comentarios de lo que queráis decir de cualquier cosa en el chat de aquí del YouTube, en el vídeo del YouTube, dejar aquí los comentarios y en Twitter las perlitas con la etiqueta La Reunión Secreta, las perlitas, esas cosas que suceden en LR Secreta, cada día más personas y aquí es donde está la acción. Vamos a hacer ese repaso a la actualidad hoy con el gran Alfredo Perdiguero, sin anestesia. O sea, que se dice rápido, pero hay que hacerlo. Si te parece, empezamos con la número 5, que dice así. El yihadista de Algeciras estaba pendiente de ser expulsado a Marruecos desde junio de 2022. La policía lo detuvo el 16 de junio de 2022 y carecía de la documentación necesaria para poder residir en territorio español. Y yo me pregunto, ¿pendiente de expulsión? ¿Qué significará? ¿Qué pasa, Alfredo? Mira, Joan Miguel, cuando la policía identificamos a un ciudadano extranjero en el territorio nacional y no tiene documentación, no tiene papeles o tiene el permiso caducado, el visado del pasaporte,
se le incoa un procedimiento preferente para ser expulsado del país. Se manda a delegación de gobierno y delegación de gobierno, en este caso, ordena expulsión del individuo de España, ¿vale? El problema, te lo diré, las trabas, hay que pedir primero CIE, un centro de internamiento de extranjeros, los 60 días que puede estar en el CIE, una vez que se pasan, en muchos casos, yo digo muchos casos, al día 61 se queda en libertad en España de forma alegal, porque el procedimiento sigue su expulsión, y luego hay muchos jueces que, aun habiendo dictado una resolución judicial, no dicen que haya que expulsarse a ese individuo, ¿vale? Ese es un primer comentario. Ahora, sabéis que el señor ministro del Interior ayer dijo que España estamos a la cabeza de los procedimientos de expulsión. Os voy a decir cifras porque dato mata relato. En el año 2021 hubo 42.587 órdenes de expulsión incoados por la Policía Nacional, de los cuales solo 3.594 fueron ejecutados, es decir, 1,84% ejecutados en España. Año 2021. ¿Qué porcentaje, Alfredo? Perdón. 8,4, José Miguel. 8,4. Eso es. Yeah. Bien, ahora vamos al año 2022, en el cual hoy ha publicado El Español. Yo no tengo acceso a esas cifras porque el Ministerio del Interior no las ha colgado, en el cual dice que simplemente hay un 2,8 órdenes de expulsión ejecutadas en España en el año 2022. Un 2,8%. Por tanto, que el señor ministro de Interior diga la causa por la cual, aunque el trámite es muy largo, no se aguanta y se expulsa a esta gente. Porque mirad, voy a poner el ejemplo muy claro. En el año 2019, en agosto de 2019, este mismo individuo entró a Gibraltar. En 3 días fue expulsado. ¿Por qué en España no se aplica el mismo régimen que en Gibraltar? Ahí lo dejo para que los espectadores puedan opinar o preguntar. Oye, Alfredo, respecto a Gibraltar... Un momento, que los guardianes escriban aquí en el chat, por favor, la pregunta que ha hecho Alfredo de el por qué en Gibraltar este mismo individuo, entiendo que en 3 días fue ya expulsado del país, y por qué en España no. Escribid aquí vuestros motivos, por qué pensáis que es así, que los vamos a leer. José Miguel, lanza la pregunta. Sí. No. Escuché esa noticia y me quedé con la duda. ¿A dónde le expulsaron? A Marruecos. A Marruecos. Claro, él entró en Mutaquatica. ¿Qué pasó? ¿Una patrulla le lleva a Marruecos y lo deja ahí tirado en la playa o qué? No, fuera de bromas. Porque he estado hablando justamente con policías estos días en relación a este acontecimiento. Entonces me decían que muchas veces intentan devolverlo. Los marroquíes no son nada proclives muchas veces a aceptarlos. Es decir, conociendo a los ingleses, fuera de coña. No me extrañaría nada que hubiesen dado una U ahí en la playa, en Punta Almina, en Marruecos, si lo hubiesen dejado con un flotador. Mira qué comentarios nos deja aquí un momento, Alfredo Perdiguero. Este tema, como podrás comprobar, esta perlita está siendo muy comentada. El tema, pues, trae cosas y encienda a la gente, ¿no? La gente se pone ahí contentita con estos... Bueno, contentita entre comillas, ¿no? Nos dicen, menudo despropósito, dice Juan. También dice, demasiada burocracia en estas cosas siempre, Perdiguero. Demasiada burocracia. Se marlasca la tragedia. Me ha gustado ese, Se marlasca la tragedia, qué bueno. Y también dice María que les dejan entrar y lo hacen a propósito. No sé qué opinas tú de estos chats y comentarios. Te voy a decir, Carlitos, tres compañeros en un chat particular que pusieron se marlasca la tragedia, les abrieron un expediente disciplinario por decir esa frase, ¿vale? Ya dejo ahí para demostrar la libertad de expresión que nos deja el ministro de Interior, que en un grupo de WhatsApp, tres compañeros pusieron se marlasca la tragedia, se abrió un expediente, la primera. La segunda, nosotros no nos dejamos entrar. Evidentemente, tenemos más medios, pedimos más medios para poder diligenciar y asegurar la filiación de ella. Como dice José Miguel, fíjate tú, la poca colaboración, al igual que digo que la colaboración de Marruecos con el tema de información para detener a terroristas islámicos, ¿vale? Que lo digo y lo resalto porque los compañeros así me lo quieren decir. La poca colaboración para luego reconocer a sus habitantes, a sus ciudadanos y poderles devolver. Es decir, hay que reconocer una y reconocer la contraria, ¿vale? Como dice José Miguel, entraron en moto acuática, ojo, que pagaron 4.000 euros por asiento en la moto acuática y que Gibraltar pues los tiraría, los arrojaría, los llevaría donde fuese. Ya digo que fue en agosto del 19. Nosotros, desde el 16 de junio del 2022,
día en el cual se le detuvo, no hemos podido expulsarle y que estando en una casa ocupa y habiendo una casa ocupa ha sido capaz de hacer lo que ha hecho. Y ojo, yo os digo, y me da mucho coraje decirlo, qué pena estos tres días que llevo yendo a periodistas giliprogres, como digo yo, que se autodenominan progres, diciendo que hace años tuvo un problema psiquiátrico en Marruecos y que por tanto hay que justificar la muerte del sacristán y de la agresión del sacerdote, porque parece que es que este hombre, al tener problemas mentales, era capaz de hacerlo. Y yo voy a decir, que es mejor que es experto en el tema, no es un enfermo psiquiátrico, porque no lo es. Es un perturbado, un fanático religioso, que no tiene nada que ver con un enfermo mental, ¿vale? Eso es mi opinión como policía. Ahora, José Miguel, como experto en la cabeza... No, yo no tengo... tendrás tú más elementos que te habrán llegado por varios canales. Yo realmente estoy un poco en las nubes. Lo que sí me llamó la atención, lo he comentado hoy en la tele, que el perturbado, lo digo entrecomillado, que quede claro, que luego la gente escucha las cosas como quiere. Sí. Era tan poco perturbado que el machete lo había ocultado justamente en su casa, con lo cual tenía conciencia de que evidentemente era un arma peligrosa que seguramente él iba a utilizar cuando realmente ocurrieron los hechos, ¿no? Porque habitualmente tú lo sabes mejor que yo también, Alfredo, que un perturbado realmente lo que hace es pues ir de frente, ¿no? No tiene esa conciencia de realidad, y este individuo sí que se guardaba, nunca mejor dicho, el arma, la ocultaba de sus compañeros, etcétera, etcétera. O sea que algo de conciencia forense sí que tenía. Bueno. Claro, pero fíjese, José Miguel, cuando hay un progreso psicótico, como pasó con la doctora en la Jiménez Díaz, atacó sí, a todo sí. El mundo que encontraba a su alrededor. Este hombre, a las 6:30, monta el Cristo en la primera iglesia, y cuando entra a segunda a las 19:20, que es cuando empieza a agredir, dice a las mujeres que tranquilas, que va por el sacerdote. Es decir, yo creo que no hay brote psicótico como tal porque él tenía claro cuál era su objetivo. El resto de feligreses le daba igual. Es decir, en la primera iglesia agrede al sacerdote, que a Dios gracias le dejó allí porque pensó que le había matado, y en la segunda iglesia, cuando agrede al sacristán, pensaba que era el sacerdote. No agredió a nadie más. Por tanto, lo del brote psicótico, que se lo hagan ver estos giliprogres, porque es justificar lo injustificable, bajo mi opinión, vaya. Muy bien. Una perlita, la número 5, Alfredo. Esto no ha hecho más que comenzar con las perlitas. Yo voy a decir que se marlasca algo. No digo el qué, para no ofender a nadie, ¿vale? Algo se marlasca, ¿no, Carlitos? ¿Cómo sería eso? Se marlasca la tragedia. Cuidado, ¿eh? No se puede decir. Bueno, pues vamos a la perlita número 4, guardianes. Gracias a todos los que estáis comentando. 17. Son 17. La ley del solo sí es sí libera a un depredador de 37 años con 17 violaciones. El riesgo de que este violador en serie reincida otra vez es hoy tanto o más alto que en su última puesta en libertad. Y digo yo aquello de 17 violaciones. Por Dios, ¿qué más hay que hacer? Son 17. ¿Cómo? Cuéntame esto. ¿Cómo funciona? Te voy a decir, Miquel, son 19 realmente porque hay dos... 19, Dios. Dos intentos de agresión no consumados, pero que, bueno, a efectos policiales se consuma como tal. Alfredo, perdón, agregando, enriqueciendo tu inteligente discurso. 19, que se sepan. Justo, correcto. Cuidado, que en el tema de las violaciones se puede calcular que puede haber una y media o dos, incluso, por cada violación denunciada a este individuo. Este era un verdadero... Es un verdadero depredador. Perdón. Nada, era un paréntesis. Sí es. A ver, la primera vez que agredió sexualmente fue con 14 años. Por tanto, ya no es cualquier cosa, ¿vale? Y en los 10 permisos que ha tenido, que no sé cómo le pueden dar permisos a este individuo, en los 10 permisos que ha tenido, ha agredido a 11 víctimas más. Es decir, no es cualquier cosa. Y que ahora mismo, habéis comentado anteriormente, lo ha dicho el doctor Gaona, me parece... La Generalitat de Cataluña está diciendo que es un peligro en la calle y que algo habrá que hacer, pero que con esta dichosa ley del solo sí es sí, la han reducido un año de condena y está en la calle. ¿Será, volverá a reincidir que alguien de una puñetera vez en el gobierno pedirá disculpas o pedirá perdón? No, seguro, porque son tan orgullosos, son tan supremacistas, que a pesar de que ya van 276 reducciones de condena, de las 4.000 condenas que hay en España,
Se le ha quedado ahí la cámara, pero Alfredo, continúa. ¿Lo tiene? Sí, entonces, sí, que de esos 4.000 que hay condenados por agresión sexual, ya van 276. Y hay 28 en libertad. Y va a ser una gota malaya día tras día, porque día a día cambia el número. Claro. Pero es que el problema es que nadie ha pedido perdón, nadie ha justificado o ha intentado cambiar la ley, y simplemente justifican que, casualmente, cuando dicen, es que los jueces son farcistas, cuando dicen, no, es que el 65% de jueces son mujeres. Bueno, pues las juezas son farcistas y no saben aplicar la ley. Miren, váyanse donde huele muy mal, porque tienen ustedes ni idea. Es decir, tienen la supremacía, como estoy diciendo, de tal forma que la tal Rodríguez Pan, secretaria de Estado de Igualdad, o no sé qué cargo tiene dentro de Igualdad, fue capaz hace unos días de decir que los jueces tienen que reeducarse desde la perspectiva de género para saber aplicar la ley. A los jueces, que son la oposición en España más complicada, más larga y más difícil de aplicar. Bueno, pues esta mujer, que no trabaja en su vida, pero cobra 110.000 euros al año, tuvo esa supremacía para decir a los jueces que tienen que enterarse de lo que hay. Enseñarles, es decir, a ellos su trabajo. Correcto. Yo os diré que no hay ni una aplicación de esta nueva ley que no esté reconocida en el Código Penal. Es decir, no hay un artículo de esta nueva ley que esté reconocido en el Código Penal. Pero voy más allá. Cuando dicen que la ley es para proteger a las mujeres, ¿pero qué castaña vas a proteger a las mujeres si hay 276 en la calle ya? Perdón, 276 reducciones de condena y 28 en la calle ya. Que hay mujeres que se han marchado de su pueblo porque el agresor era su marido y que han tenido que marcharse del pueblo porque le va a ver en el pueblo. No somos conscientes de lo que está pasando y nos ponemos la cruz de feministas para proteger a las mujeres. Váyanse a freír monas, que no están protegiendo a las mujeres. Y por desgracia, cualquiera de estos individuos, como sabe el doctor o saben psiquiatras o forenses que trabajan día tras día con esta gente, el delincuente que más reincide es el violador. Y como decía el doctor Gaona, en España no hay castración química, simplemente hay inhibición química siempre y cuando lo pida el reo. Y si el pido no lo pide, no lo hay. Por tanto, que me cuenten milongas, pero la realidad es la que hay. Mira, la realidad que nos dicen en las redes sociales, Joan Miquel, son estas, perdiguero, ¿eh? Alfredo, a ver qué te parece. Dicen, disfruten de lo votado, tal cual nos lo dejan, disfruten de lo votado. No se puede hacer peor esta ley. Otros hablan de la peor ley del siglo, o sea, la peor ley de la historia. Y luego dicen que encima este tendrá su ayuda, su paguita o algo. Se preguntan aquí. Claro, a ver, la historia está sabida ayer, el señor Zapatero, expresidente del gobierno, justificando que si es una ley para proteger a las mujeres, que pueda tener algún fallo. Pero ¿cómo somos tan inconscientes, seas el presidente de España, expresidente de España o seas el Papa de Roma? No se puede decir esa barbaridad de ciudadanos impunes. Es decir, si ya llevamos advirtiendo, ojo, que de los casi 100 informes que había, solo hicieron públicos 6 informes en los cuales algunos decían que no era como tal. Y la secretaria de Estado de Igualdad, perdón, la secretaria de Igualdad de la Junta de Castilla-La Mancha mandó una carta diciendo lo que había. Y ni la reconocen la carta, ni reconocen que esta mujer se quejó de lo que suponía. Por tanto, esta gente piensa que está por encima del bien y el mal. Y hoy, la ministra Montero, la ministra de Igualdad, ha vuelto a decir que es que hay que acoplarse, hay que acondicionarse y que por otros fallos, ojo, que esta misma individua, señora Irene Montero, dijo que habría 0 presos con reducción de condena. Ya, 36 y 28 en la calle. Pues qué va a hacer. Bueno, Alfredo, tú la verdad es que no sabían las perlitas que habrían esta noche. Tú entras aquí y la verdad es que estás puesto en todos los temas, pero yo aprovecho porque yo soy el que no sé nada y no me explico cómo es posible que la persona pueda violar 17, 19, 25, aunque fueran 2 o una persona y pueda estar en la calle, pero con 17... ¿Cómo es posible que, no sé, quién dice que esta persona se vaya a la calle? ¿Qué hay que cambiar exactamente para que no suceda eso? Porque estoy muy seguro, guardianes, que si yo os pregunto a todos, ¿os parece normal que tengamos leyes que permitan que un violador que viola 17 personas, 17 mujeres, salga a la calle? Dejad la respuesta ahora mismo, que Carlitos las va a leer aquí en el chat también del YouTube y en Twitter con la etiqueta La Reunión Secreta. La pregunta es clara. ¿Os parece normal que tengamos leyes que permitan que una persona que viole a 17 personas salga a la calle?
Alfredo. ¿Esto por qué? ¿Por qué? Voy más allá. ¿De qué valen las juntas de tratamiento penitenciario, entonces? Si ellos dicen que no puede salir, que no está reinsertado y que no puede estar en la calle porque es un peligro público, y aún así sale, gracias a la aplicación del solo sí es sí, sale a la calle porque se le ha reducido la condena, ¿qué esperamos? ¿Que vuelva a reincidir mañana pasado al otro y lo tapen, como están tapando muchas cosas que están pasando en España, que tapan porque no interesa? Porque tenéis casos puntuales. Antes de ayer hubo un artefacto activado por los CEDAS de la Guardia Civil en la prisión de Zuera y no ha salido ningún medio de comunicación. A ver, ¿qué es eso? Mandar un artefacto explosivo a la prisión de Zuera, de Zaragoza, dirigida a un funcionario de prisiones, desactivó el TEDA, o sea, el artefacto explosivo. No ha visto publicado José Miguel en ningún lado. Ha salido publicado. Sabéis igualmente que salió una amenaza en Hotel Hilton, en el cual un individuo marroquí, casualmente, para más inri, se tuvo a dos. Dijo que iba a volar el hotel con dos mochilas y en las imágenes que se visionaron por parte de los Mossos, entraba con mochilas. Cuando hicieron el informe y entraron los Arrow para adentro, vio que era mentira, pero aún así tampoco ha salido en ningún lado una amenaza de bomba por parte de un marroquí en Hotel Hilton de Barcelona. Por ejemplo, tenéis que la agresión sexual que hubo con uno que entró en patera el día 31 de diciembre, al día 5 a las islas, y agredió sexualmente a una mujer de 60 años, anal, bucán y vaginalmente, y desfiguró su rostro a los golpes, gracias a los golpes que le dio este individuo, tampoco salió ningún medio de comunicación. ¿En dónde está el periodismo libre? ¿En dónde están los periodistas que se preocupan realmente de lo que pasa? ¿Quién dice que se callen y no digan la realidad de lo que está pasando en España? Pues españistán, una vez más, ahí tenéis tapando cosas puntuales que nos afectan a todos los españoles. Cosas graves, además, ¿eh? No es una tontería. Graves. No son matices, maneras de pensar, sino hechos. Hechos, ¿no? Hechos delictivos. A todo esto, yo, Miquel, la pregunta que has hecho para que contestaran los guardianes en el hashtag de la reunión secreta y ahora mismo aquí en el chat, contundentemente la gente dice no, leyes delictivas, ¿no? O sea, la respuesta es no de una manera rotunda. A propósito, ¿cómo se cambia? No sé. A propósito, hay una noticia justamente de ayer mismo que ha salido en unos cuantos medios de comunicación, no en todos, y es, no sé qué pensarás, Alfredo, dice: Suecia lanza una campaña para espantar a los refugiados. Quieren promover el país como el, abro comillas, el menos atractivo de Europa, cierro comillas. Pero ¿Qué le está pasando a los suecos? Se ha dado cuenta, fíjate, José Miguel, uno de los países más progresistas o que más han hecho por integración de esa gente. ¿Recordáis hace tres, cuatro años, si no recuerdo, que hubo 1000 agresiones sexuales, una fiesta Nochevieja, un año? Sí, es verdad, sí, señor. Al siguiente, en Estocolmo. Para separar hombres y mujeres, para que evidentemente no volvéis a ver eso, y sí que hubo unas cuantas más además posteriormente. Es decir, hemos entrado en una dinámica de ojito lo que viene, ojito lo que hay. Que yo no criminalizo a ninguna nacionalidad, no criminalizo a ninguno por ser o no ser, o de un color o otro, me es indiferente. Pero a esos delincuentes que lo hacen, no merecen estar en España ni en Europa. Y habrá que hacer lo que tengan que hacer para ver lo que hay. ¿Se han dado cuenta ahora estos hombres, de repente, José Miguel, de que son malos? ¿Se han dado cuenta ahora mismo esta gente de lo que hay, de lo que tienen? ¿Se han dado cuenta de lo que hay al respecto de lo que hay? Bueno, pues nunca es tarde si la dicha es buena, ¿vale? Lo tengo claro. Pero que evidentemente es un... La entrada del pasivo, como decía Luis, al respecto de lo que hay, eso es exactamente así. O sea, no, nadie lo puede contar lo contrario. Ya, Alfredo, a veces parece, Alfredo, que tiene más rasca ahí, que te está saboteando el cable, ¿eh? Porque a veces, sí, cuando a veces se corta ahí un pelín, que dicen por aquí en el Twitter que no te alteres, Alfredo, que no te alteres, que te ven a alterar un poquito, pero es tu forma de expresar las cosas porque las vives, porque las sientes y porque da la sensación que lo hablas desde el punto de vista de un indignado, ¿eh? De ciertas cosas. Es que Alfredo, además, por su posición profesional, es un tío sincero, habla sin anestesia, pero como es lógico, tiene que andar con matices para seguir sobreviviendo profesionalmente hablando. Claro, tampoco tienes que ser un suicida. Así es. Bueno, yo tengo lo que tengo. Ya sabe usted, José Miguel, ya, que tengo por desgracia el dudoso honor de ser el policía más expedientado por mis declaraciones. Es decir, luego te meten lo de mala imagen policial, lo desprestigio a la corporación y se quedan tan a gusto, es el saco de las tontas, de las tortas de esta gente. Bueno, pues ahí está. A mí nunca me han sancionado por decir verdad, fíjese, José Miguel, pero por desgracia, por bien, mi padre en paz descanse me dijo la cabeza muy alta
la verdad por delante. Y qué pena que en España te digan valiente por decir la verdad. Esa es la pena y la vergüenza de España. Pues sí, la verdad es que sí, ¿no? Parece un acto revolucionario. Y es tan sencillo como decir la verdad. Pero eso parece ser que no se lleva mucho y cada uno tendrá su motivo para no hacerlo, ¿no? Hablas de que los medios de comunicación no han publicado las noticias que tú has hecho referencia, que son sucesos de alcance. La verdad es interesante porque salen otras tonterías. Si algo que mano negra hay que silencie eso. Pero todos esos medios, y te digo todos, reciben subvenciones de las administraciones públicas, sea cual sea la ideología, ¿no? Y quizá eso es lo más perverso, ¿no? Que si no recibieran subvenciones, cada uno decide de qué hablar y de qué no hablar, pero que encima reciba subvenciones ya es el colmo, ¿no? La pregunta yo a Miquel que dejan aquí es, ¿realmente hay algún partido político que pueda arreglar esto? Se pregunta ahí. Pero es que esto, Carlito, no es de uno, es de todos. Es que esto, yo siempre he dicho que cuando un partido político se hace una ley para beneficiar a unos pocos por encima de unos muchos, no está bien. Algo no está bien. Y en este caso hemos visto, mira, cuando he pedido yo en el Congreso, pido siempre que modifiquen leyes puntuales, como cuando vienen a robar, robo con fuerza, vienen del este de Europa, o cuando vemos cómo el robo con violencia tiene tan poca pena, o cuando vemos cosas puntuales que pido para que evidentemente nos den armas procesales a la policía para trabajar en la calle, pues nos dicen que no se puede legislar en caliente porque perdemos el norte de la perspectiva. Han tardado un cuarto de hora en cambiar la malversación de fondos. ¡Ojo! Delito que solo afecta a políticos y veremos a ver en cuanto se aplique la ley cómo hay algunos que salen en libertad, lo veremos y lo comentaremos otro día. Y la rebelión, es decir, este mismo presidente del gobierno que dijo que había habido un acto de rebelión en campaña electoral, ahora dice que no hay rebelión y que es una peleita entre amiguitos y queda lo que queda. Y eso sí que corren para hacerlo y no corren para cambiar el resto que pedimos con nosotros, la ley del menor, por ejemplo, el código penal con respecto a lo que se hace. Es decir, ¿eso no interesa? Pues mire usted, si somos los policías que pedimos armas procesales para poder trabajar, eso sí, están corriendo para fijaros. Ayer, ha dicho José Miguel, el individuo marroquí, antes de ayer, de Algeciras, se puso una chilaba, ¿vale? Y este, a Dios gracias, lo llevaba a la mano el machete, no lo llevaba escondido. Pero quieren prohibirnos, modificando la ley de seguridad ciudadana, fijaros quién es, Bildu, PNV, Esquerra, Podemos y el PSOE, quieren prohibirnos en la modificación de la ley de seguridad ciudadana que cacheemos en la calle. Las bandas latinas, por ejemplo, o esta gente, llevan los machetes dentro del pantalón. Si no cacheamos, ¿qué piensan? ¿Que llevamos radio láser para ver dónde llevan o que llevan algo? Pues esa es la incongruencia de no consultar a los que sabemos al respecto de ello para hacer algo al respecto. Bueno, algo parecido, perdona, ya sé que estamos con lo de las perlitas, pero para ilustrar un poquito, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, musulmán, también prohibió a la policía justamente cachear a jóvenes que por la posibilidad que llevasen cuchillos, por una razón muy sencilla. Vamos a ser políticamente incorrectos, pero esa era la razón. O sea, da igual, es la verdad, no es políticamente correcta, sino es la verdad. Gran parte de los que llevaban cuchillos eran personas de origen o bien de perfil cultural, pues de ciertos barrios, con ciertas creencias religiosas, etcétera, etcétera, que se mataban constantemente a ellos y a los demás. Bueno, lo han prohibido. La siguiente escena es que ahora ya no los cachean, o es más difícil cachearles, y han aumentado, se han disparado, como todos sabéis, las agresiones por arma blanca en Londres. Es decir, todo el mundo es políticamente correcto y los muertos también son políticamente correctos. Es decir, ahora se mueren políticamente correctos. La verdad es que es el momento para compartir el programa por WhatsApp, porque son de esos programas que no sabemos si cuando esté subido nos pasará como cuando entró Alfredo, que estábamos en Nueva York, ¿os acordáis? Y fue el programa que justo al acabar lo quitaron. Pues es el momento para compartir, todavía estáis a tiempo, compartirlo por WhatsApp si estáis escuchando esto, y agradecer como siempre a los mecenas, esas personas que colaboran con nosotros a través de patreon.com/lareunionsecreta, y gracias a su aportación nosotros podemos hablar sin anestesia porque no viene ningún partido político a pagar ningún tipo de publicidad. Pero dejo ya un comentario de Twitter que ya es, no sé si es un comentario también un poco de explicación, su explicación de lo que sucede. Dice, uno, sueltan a los violadores. Dos, aumentan las violaciones.
3. Justifican gastar más dinero en sus chiringuitos de género. Así es como ven por aquí. Mira, yo, Miquel, tenemos más presupuesto que nunca en Ministerio de Igualdad, ¿vale? 540 millones y han aprobado 20.000 millones para 4 años para igualdad. Y se lo basan en hacer artículos o en hacer anuncios del FARI de hace 40 años, declaraciones del FARI de hace 40 años que no tienen que ver ahora. O incluso en el Ayuntamiento de Baena nos ponen como policías asesinos en violencia de género. Estas aberraciones, ¿os sabéis aquel famoso anuncio de mujeres rellenitas? Que lo hicieron sin permiso de las interfectas, ¿vale? Ah, sí, efectivamente. Bien, no han rebajado el número de mujeres asesinadas, ninguna. Por tanto, a ver en qué han empleado ese dinero, primera. Segunda, tenemos más agresiones sexuales que nunca. ¿En qué han empleado el dinero? Fíjate, es tan simple como eso, pedirles explicaciones al respecto de ello. Y no lo pido con acritud, simplemente digo que me den explicaciones. Mirad, cuando yo pido, llevamos, aquí se les llena la boca a la hora de decir y dejar de decir. Llevamos 11 años, este gobierno feminista, sin incrementar el número de policías que protegen a las mujeres víctimas de violencia de género, ¿vale? 11 años. Por tanto, que me diga a quién corresponda por qué motivo no se ha incrementado el número de policías. Porque en algunas plantillas, un policía protege a 100 mujeres. ¿Alguien que tenga sentido común es capaz de entender, de decir y de pensar cómo lo hace ese compañero o compañera? Pues evidentemente imposible. Entonces, ¿por qué motivo no se incrementa? Porque es que tenemos tantísimos charcos abiertos que luego no tenemos solución. Es decir, ahora vemos las estafas online, vemos las vergüenzas online, y la unidad de delitos telemáticos o tecnológicos de Guardia Civil no dan abasto, hace falta más gente ahí, hace falta más gente en el campo Gibraltar para luchar contra el narcotráfico y las agresiones que hay, hace falta más, que al final tenemos lo que tenemos. Yo digo muchas veces, fijaros, es un poco en coña porque igual poniendo un policía de cartón en algunos lados hacemos que los malos se lo piensen y no hagan en ningún hecho delictivo en esa zona, porque si no, no hay forma humana de luchar contra ellos. Somos los que somos, estamos como estamos y detenemos lo que hay con respecto me preguntabas antes, yo, Miquel, a la víctima de violencia de género. Mira, voy a poner un caso muy, muy, muy gráfico para que todo el mundo lo sepa. Yo sabéis que soy jefe de turno uniformado en una comisaría de distrito. Este puente último, no, el anterior, tuvimos 11 intervenciones de malos tratos. Detuvimos a 9 individuos. 2 se fugaron. 7 mujeres con la cara como un cromo. Solo 2 quisieron denunciar. El trabajo policial está hecho, ¿vale? Ahora, esta gente se llena la boca con qué hacemos, con qué tenemos. Que nos digan qué hacemos o qué hacen para que esas mujeres que no denuncian sean capaces de denunciar. Porque si decimos que de 160.000 denuncias que ha habido, o que ha habido al año más o menos, y hay 130.000 archivadas o sobreseídas, leche, ahí quedan 30.000. Como denuncias, de las 130.000 archivadas no hay ninguna denuncia falsa, pues hijos míos, no lo hay, parece. Qué baño de realidad, Alfredo, nos estás dando a todos. La verdad es que estamos todos muy agradecidos de tus palabras y la realidad que nos estás transmitiendo. Mucha gente te está apoyando en los comentarios que nos están dejando en Twitter y que nos están dejando la gran mayoría en el chat. Pero tú no estás aquí para que te apoyen solamente, porque no vienes a esto. Tú vienes a comentar la actualidad. Y esta era la perlita número 4. Y como decía José Miguel al principio, que parecía una serie de Netflix, pues no es una serie de Netflix. Esta es la realidad que nos toca sufrir a todos los españoles, y ojito con los ofendiditos. Ah, por cierto, 28 de enero, que se acerca, ¿cómo se llama ese día cuando quieres a alguien y estás enamorado? Pues ese día que tenéis en mente, San Valentín, que queréis un regalito para quedar así bien con la parejita y que se acerque, que se arrime, Furor Domini, es lo mejor que hay, ya sabéis el título, que dice la ira de Dios, que asusta, pero creedme que vuestra pareja os va a agradecer este gesto de amor. Lo podéis encontrar en Amazon, es la primera novela de doctor José Miguel Gaona. Pero José Miguel, ¿algunas palabras de amor que puedas decir de este libro? Bueno, hombre, dicho así, la verdad, no sabía que lo ibas a poner. Pero bueno, que quiera que se lo dedique, lo firme, etcétera, estamos ahí en Eurosalos, en la Puerta de Alcalá, o sea que encantado. Mandar antes un mensajito por Twitter, por privado, tal y cual, para deciros a ver qué día, porque no va a ser que os presentéis y no esté, pero bueno. Claro, bueno, pues pero en encantado, Amazon. Encantado, esta semana he firmado unos cuantos. Pues ahora mismo lo podéis comprar cuando estéis viendo esto, porque os llegará y lo regaláis, lo tenéis preparado.
para este día de San Valentín, el Día de los Enamorados. Dice así la perlita número 3. La nueva guerra de los museos británicos. Queda prohibido el uso de la palabra momia, por aquello de no deshumanizar a los que llevan muertos más de 3.000 años. A partir de ahora deberán usarse términos menos ofensivos como persona momificada o restos momificados. ¿Qué te parece esto, Alfredo? Pues una gilipollez con todas las palabras. A ver, ¿ofensivo contra quién? Si ha muerto 3.000 o 4.000 años, ¿a quién ofendes? Pero es que, si recordáis, cuando han entrado en algún sitio estos, había cocodrilos momificados, había animales momificados. ¿Qué son todo? Ahora es persona momificada, cocodrilo momificado. Cocodrilos no, Alfredo. Reptiles envueltos esperando la resurrección. Reptiles de bello corazón, José Miguel. Reptiles de bello corazón. Oye, Alfredo, sí, mejor reírnos, la verdad. Oye, y a vosotros, no sé si se puede contar, pero al cuerpo de policía, ¿os dan también, de alguna manera, instrucciones acerca del lenguaje? Sacaron una instrucción hace unas semanas, en la cual no valía decir comisario, había que decir comisaria, ya no había que decir subinspector, sino había que decir subinspectora, pero mirad, lo voy a decir ya, y que le pique el... Bueno, si al final me trae otro expediente, pues uno más, ya lo contaré. Pero está el ridiculez que yo, cuando dirijo un escrito a alguien, no sé su sexo. Correcto. Entonces, generalistas, porque es lo que siempre se ha hecho. Entonces, a cuenta de que hay tantas cosas que hacer, José Miguel, dentro de la policía, tantas cosas que mejorar, que es vergonzoso que se preocupen hacer esta legislación y no hacer lo contrario. Mira, yo llevo mucho tiempo pidiendo qué hacemos con la gente que es fluida, que es queer, que es esas cosas que hay tan nombres tan raros que no sabemos qué son, cuando llegan a comisaría y dicen que son esa cosa. Binario, no binario, que el otro día discutimos en comisaría con el binario, no binario, fluido, no fluido, que pueden ser varias cosas a la vez. Bueno, pero ¿qué os influye eso? Ah, a la hora de hacer los escritos o dirigirlos, claro, ¿no? Claro, a ver, ¿cómo cacheas a una mujer? Te voy a decir un caso puntual que nos pasa a nosotros. O a un señor que dice que es fluido o binario, o queer, o como se quiera decir, ¿quién le cachea? Porque ya lo que faltaba que nos denunciasen porque cachear. ¿Sabes? A la hora de cachear, es complicado, ¿eh? Claro. Tú fíjate, tuve un caso yo, como jefe, en el cual me vino un compañero de seguridad a decirme: jefe, tenemos un señor que se haya puesto pechos y decía que era mujer, pero tenía cola, perdón, tenía pene. Claro, entonces, al no haber nada al respecto, corté por lo sano. De cintura. ¡Ay, ay, ay! ¡Que me duele! ¡Calla, que duele! ¿Y eso dolía? Es que cortó por lo sano y tenía eso que pene, ¿no? Pues... No corté, dije. A estas horas de la noche, una tontería. Nada. Sigue, por favor. Si no nos ve nadie, no. Somos el directo más visto, solo eso. No lo tengas en cuenta, perdiguero, esto. No, bueno, pues, entonces, lo que hice fue que al tener pechos, una compañera cachase de cintura para arriba y otro compañero de cintura para abajo. Es surrealista. Está bien pensado, pero claro. A trozos. Te juro que no se me había ocurrido. De verdad, quiero decir, sois creativos. Ay, por favor. Di las órdenes para que lo diligenciasen por lo que podía pasar, ¿sabes? A ver qué pasaba. Claro, como alguna compañera que cachea un sapato, no me parece normal. Y en el nombre, en el DNI, que es lo que nos regimos al tiempo, ponía nombre de señor. O sea, que es que no es. Entonces, bueno, esa es la decisión que toca. Pero, sí, os reís, bueno, nos reímos, pero te puede costar un follón legal, efectivamente. Hiciste bien, Alfredo. Si oye, hay una denuncia o cualquier historia, claro. Tendrá que haber policías fluidos, policías binarios, ¿no? En función de cada tener ahí una bandera. Bueno, por esa línea van los mensajes de esta perlita. Yo, Miquel, dicen una payasada total lo esto de los restos momificados. Dice Juanito, esto es de traca y tanto que lo es. Dice Beatriz, ¿es de verdad esta perlita? Se piensan que es de broma esta perlita. No, es que esta perlita es de verdad. Y ya te imagino cerramos la discusión de, no, tú de aquí para allá y yo de aquí para allá. Es que se parcela el territorio. Mirar, es surrealista. Esto, esta,
esto que ha dicho Alfredo, de verdad lo tenemos que poner en las frases famosas de la reunión secreta. Es aquella como la de los drones iraníes controlados por rusos bombardean Kiev, pues esta de Alfredo es genial, ¿eh? Es genial. No, pero ojito que no es una frase, que es la verdad, ¿no, Alfredo? No, no. ¡Claro! Es que, o sea, que es que no, no cabe otra. Bueno, no, vigila esa frase porque, porque depende si es fluido o no fluido y te dicen eso. Es que no tenemos, yo, Miquel, es que no tenemos claro ninguno qué es lo del fluido binario, queer o fluido, ¿sabes? Es que no tenemos claro ninguno de lo que es. Bueno, y como interior aún no ha legislado al respecto de ello, ¿qué hacemos con esa gente? Claro, no nos estamos riendo efectivamente de todo el abanico que puede existir, sino del hecho puntual de que al no estar legislado se acaban teniendo actitudes o conductas profesionales que son tanto surrealistas, ¿no? Es decir, es que yo imagino la conversación que tendrías con tu compañero o compañera, ¿no? A la hora de cachearlo, es decir, tiene que haber sido para grabarlo. Claro, pero fíjese, José Miguel, yo lo hice por protegerles a ellos, es decir... No, claro. Al compañero y a la compañera les daba igual cachearle entero, pero yo lo hice así para que, evidentemente... Claro. Sí. Puede luego optar por denunciar por sus derechos fundamentales y ya veremos a ver quién nos protege, porque por desgracia sabe usted que de momento no ha salido ningún político a defender a la policía, por ejemplo, en la imputación en Cataluña con respecto al referéndum ilegal. Ahí han imputado a 45 policías por respaldar una acción judicial de evitar las votaciones y quitar las urnas. Sin embargo, 45 les han denunciado hasta por abusos policiales y torturas. Fíjese qué barbaridad. Pero, Alfredo, ¿hay calabozos fluidos o no hay calabozos fluidos? No hay. Bueno, pero la pregunta, Carlitos, que tú dices, la verdad es que también es muy, muy, muy válida, ¿no? Claro. Como se está parcelando tanto las cosas, ¿no? Pues claro, imagino que también, claro. Si no ahora, en un futuro muy inmediato tendrán que haber, deberán vale. existir, tipos de calabozos para tipo de personas. No sé si en un calabozo se junta hombres y mujeres, si son hombres y mujeres, yo no lo sé, nunca he estado. ¿Cómo funciona eso, Alfredo? No, o sea, siempre damos separar. Separados, ¿no? Claro, no, nunca los ponemos porque si recordáis, hoy ha salido la detención de un hombre trans que ha violado a varias presas porque estaba en el módulo de mujeres, no aquí en España, en el Reino Unido, y ha violado a varias mujeres y la han echado ahora al módulo de los hombres. Han tenido que dar cuenta en ese extremo. Pero por eso digo que el no legislar o no decir, al final te deja a los pies de los caballos. O sea, esa es la vergüenza, la pena. Y por tanto, los calabozos, evidentemente, si alguien dejase a decir es que soy binario, o soy fluido, o soy queer, o soy el susuncorda, pues lo ponemos aparte por si acaso. Tenemos un calabozo para incomunicados y lo pondríamos ahí para que no le pasase nada por si acaso, ¿no? O sea, que mira, este comentario que has dicho, bueno, lo que pasó, la anécdota esta que al doctor le hace tanta gracia, realmente es de película de Almodóvar, dice Itzihair en un superchat, dice eso se escuchó tan raro como un mal chiste, qué locura. Bueno, pero es que claro. No son chistes, eso pasó de verdad. Claro. Ya digo que es que fui el instructor del atestado y el atestado si quiere lo busco y yo lo enseño, en lo cual ordené que lo diligenciasen por lo que podía pasar. Nunca pasó nada porque fue hace ya semanas, pero que eso es la realidad de lo que hay, o sea, que es el día a día. Date cuenta que tenemos a todo tipo de gente por todo, por violencia de género, por violencia doméstica, violencia, y al final nos encontramos con todo tipo de especímenes. Y a Dios gracias, no encontramos esto que dice que ahora me siento mujer o me siento hombre, porque ojito a ver lo que hacíamos, porque claro, puede ser que en ese minuto se sienta mujer y en el DNI pone que es mujer y al minuto diga que es hombre y se siente hombre, es decir, ojito con lo que hay. Sí, la verdad es que son leyes que seguramente hacen una cosa mejor, pero el que hace la ley debe pensar también que no puede generar problemas con esa ley y dejar a los policías descubiertos, porque claro, es cierto, la ley busca un objetivo muy loable y un objetivo quizá persiguiendo ciertas cosas que entienden que es para bien, pero si lo que no se prevé es que van a provocar ciertos problemas del día a día, puede suceder que sea como la ley del sí es sí, del solo sí es sí, donde sí, la ley puede parecer buena, pero la reacción de la misma ha generado lo que está generando centenares de personas rebajadas sus condenas, violadores, también puestos en la calle. Y Alfredo, yo no he visto ninguna manifestación de ningún grupo feminista
pidiendo justicia por eso, ¿no? Por esa barbarie. Claro, pero es que lo hacen los suyos y piensan que todo lo que hacen los suyos está bien, aunque sea como ha demostrado que es lo que hay. Pero voy a irte un punto más allá, si me permite. Pero un momento, Alfredo, feministas hay en todas las ideologías, que no venga nadie a apropiarse del feminismo, entiéndeme. Es decir, mujeres que tienen otra ideología, quizá de derechas, no son machistas. También defienden su feminismo, es decir, que no sé. Correcto. Poner un número que sabes que dato mata relato. Lucía, la última estadística que encontramos decía que había 840 pueblos más o menos en Andalucía, no recuerdo el número, pero ¿sabéis cuántas asociaciones feministas había en Andalucía? Sí, la dijimos. Recuérdalo. Pueblos, ¿vale? Pues 2.400 asociaciones feministas. Como tú dices, Joan Miquel, ¿cuántas manifestaciones en contra de la ley? Cero. No hay más preguntas, señorías. Si queréis, vamos a la siguiente perlita, la perlita número 2 de la noche, que dice así. Condenada por acusar falsamente a su expareja de haber abusado de la hija de ambos en Asturias. También se suspende del ejercicio profesional durante 2 meses a la psicóloga que emitió un informe en el que daba por hecho los abusos sexuales. 2 meses de vacaciones y listo. Que José Miguel, tú también que eres de... ¿cómo ves con un profesional, una psicóloga, pues de por hecho unos abusos sexuales? Bueno, es que vivimos unos tiempos en los que la palabra muchas veces, lo veis en los medios de comunicación, ¿no? Como si por ser profesional tuvieras alguna especie de dotes paranormales y tuvieras la certeza de que lo que te está diciendo, pues nunca mejor dicho, se corresponde con lo que ha ocurrido. Entonces, bueno, vivimos cosas realmente delirantes. Por ejemplo, un clásico a la hora de acusar a alguien de abusos sexuales, a alguien no, que habitualmente suele ser el ex, es ir con el niño a urgencias y decir que han abusado de él. Y aunque no tenga ningún tipo de señal de abuso durante la exploración, existen otra serie de trucos que tampoco voy a ponerlo sobre la mesa, evidentemente. Pero bueno, muchas veces son incluso de índole psicológico, ¿no? Bueno, la cuestión es que el profesional está obligado a hacer un parte y además a elevarlo al juzgado, etcétera, etcétera. Pero en otras ocasiones, todos conocemos ciertas asociaciones que tienen profesionales a su servicio. Asistentes sociales, psicólogos, psicólogas, que están al servicio justamente, pero así literal, de hacer, de corroborar, de apuntalar denuncias que ellos saben que son falsas. Voy a suplementar lo que usted acaba de decir, doctor. Infancia Libre, que se detuvo a su lideresa a la segunda y a la tercera, asociación afín a Podemos, en el cual la primera estuvo 2 años sin ver el padre porque tuvo secuestrado al hijo, la segunda estuvo casi 1 año y medio y la tercera casi 1 año secuestrado al hijo para evitar ver al padre, y policialmente se les detuvo por ese hecho en sí, que fueron el último indulto fue contra la líder de ella porque la señora Montero dijo que era mujer trabajadora, fijaros qué aberración, pero el modus operandi que seguía la asociación era lo mismo, denunciar por maltrato físico primero, denunciar luego por abusos sexuales a los hijos, y se ha demostrado que los psicólogos o los trabajadores sociales o quien correspondía hacían los informes, era corta y pega con respecto a la persona que denunciaba, es decir, les daba igual, como dice el doctor, los rasgos o lo que decían, o en las circunstancias, simplemente por defecto denunciaban según les informaban. Y así ha demostrado ahora que en muchos casos ha habido muchos hombres perjudicados al respecto de ello. Y yo digo, y repito, fijaros, por el 455, 56 y 57 del Código Penal, que es denuncia falsa, falso testimonio, tiene una pena muy leve en España, ¿vale? Yo siempre digo que aquella que denuncia, la pena que implica a la persona que denuncia y se demuestra que es falsa, debería tener exactamente la misma pena que conllevaría a esa persona denunciada, y sin embargo vemos como, acabáis de decir, queda en ridiculez la multa, suele quedar en multa simplemente y suele, en muchos casos, en la mayoría de los casos, no conllevar ni siquiera pena de cárcel. Sí, sí, sí. En otras palabras, vale la pena el riesgo, porque la ventaja que puede obtener esa persona con la denuncia falsa es infinitamente mayor
que el riesgo que corre por hacer la susodicha denuncia. Sí, los comentarios que van por ahí, Alfredo, dicen esta madre y abogada a la cárcel, o sea, directamente, y solo la suspenden dos meses. No, no van, pero y se preguntan, ¿solo dos meses suspenden a esta abogada? Y luego, no, es la psicóloga. Bueno, habrá que ver. Quiero decir, y otro de los comentarios dice, ya esa madre deberían quitarle la custodia. No sé si se la han quitado, ¿no? Eso es lo que dice la gente. Oye, a mí me gustaría hacerte una pregunta, Alfredo, a la psicóloga que da por hecho esos abusos y que hace un informe, además, en categoría de que sí, que realmente han sucedido, pues la penalizan con dos meses. Vamos, unas vacaciones un poquito más largas, agosto, julio y agosto. Véase, ¿no? Pero si al hombre lo declaran culpable, siendo inocente, lo declaran culpable, ¿cuánto tiempo pasa de condena? Sí, date cuenta que depende de lo que impute el juez o pida la fiscalía, es decir, por abusos sexuales. Ahora ya sabes que con la nueva ley del solo sí es sí, ya no hay abusos sexuales, ya todo es agresión sexual, ya no hay diferenciación entre una cosa y otra, que es por lo que conlleva la reducción de pena. Por tanto, puede ser entre 4 años, 6 años, depende, ya digo, de la reiteración y la agresión, o depende de ser. Pero fijaros, hablamos de 2 meses, gracias a ese informe, a que un hombre puede estar 4, 6, 8, hasta 12 años, puede estar en la cárcel por esa denuncia de si solamente es abusos sexuales a su hijo. Fijaros qué aberración. Pero mira, lo ha dicho Carlos con mucho conocimiento de causa y con mucha razón. Es decir, esa mujer no merece ser madre. Esa mujer no merece tener a su hijo. Ojo, aún yo diciendo que a los niños les es fundamental en su educación, tanto el padre como la madre, es fundamental. Y sin embargo, veis que a pesar de que os he dicho que hay 130.000 denuncias archivadas o sobreseídas, hay muchos padres que simplemente por tener interpuesta esa denuncia ya no tienen derecho a ver a los hijos, no tienen derecho a la custodia de sus hijos. Es decir, es la aberración total para que el hombre blanco, heterosexual y español estamos criminalizados simplemente por ser eso, hombre blanco, heterosexual y español. Yo no sé qué hemos hecho, no sé si no tienen hermanos, no sé si no tienen padres, tíos o abuelos para que tengan ese odio tan visceral y aférrimo contra nosotros los hombres. No sé, pero desde luego tenemos un presente muy malo y un futuro, si alguien no lo cambia, la voz de ya, mucho peor. El futuro entiendo que pasa por si hay un cambio político, que los nuevos gobernantes que entren cambien esas leyes. ¿Tú crees que van a estar por la labor de cambiar ciertas leyes o va a quedar igual? Bueno, mira, yo a Miquel... Porque tu cara digo... ha sido así, ¿eh? Tu cara ha sido como... Sí, uf. Poco irónica. Claro, es que en la mayoría absoluta con Rajoy, yo a Miquel, él dijo que iba a cambiar muchas leyes y no cambió ninguna. Es decir, yo siempre digo que es la mayoría absoluta más perdida en España, porque iba a cambiar muchas leyes que perjudicaban a muchos ciudadanos y, sin embargo, no tocó nada, simplemente mejoró la economía, como evidentemente lo mejoró, y ahí están las cifras, pero no cambió la ley de memoria histórica, la ley de violencia contra la mujer, la ley del menor, el código... Es decir, no cambiaron cosas. De hecho, yo me encabroné mucho, con perdón de la palabra, porque el delito de ocupación pasó de ser delito a delito leve. Es decir, pasó de poder detener, como hacíamos en ese momento, a no poder detener y solo identificar. Ya tenemos lo que tenemos en España con el tema de la ocupación, que por desgracia este gobierno ha legislado para proteger durante la ocupación, durante la pandemia, para proteger a los ocupas, porque Podemos se lo exigía al PSOE y el PSOE la sacó, una ley o un real decreto para proteger a los ocupas. Ojo, delito en el Código Penal, ¿vale? Este gobierno se autodenomina progresista, es a lo que voy. Pero al final lo que hay que tener es coraje para hacerlo, ganas de hacerlo y desde luego algo... evitar o no tener miedo a que te pongan el título de, me da igual el que queráis, fascista, facha, homófobo, porque te van a calificar. Mira, yo ayer, una televisión ayer estuve con Iker Jiménez y anteayer coincidí en otra televisión y me decía uno de los periodistas, a mí el día que no me llaman fascista no descanso. Ya hemos entrado en una dinámica como que ya es lo normal del día a día. Esa es la pena de lo que tenemos. Y los que insultan son los fascistas. Mirad, ¿recordáis que el otro día la señora presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, entró a la facultad para recibir un premio? No voy a entrar en comentar el premio que ha recibido porque alguien lo habrá decidido casi, una junta de gobierno, una junta electoral, una junta universitaria, no sé quién. Pero ¿habéis visto que la delegada de Seguridad, de Igualdad, la ministra de Igualdad o quien corresponda ha salido a defender a esta mujer? Todo lo contrario. Han salido a ponerla de vuelta y media porque piensa igual, distinto que ella.
y porque las encuestas le dan unos votos. Ahora mismo tiene más votos que toda la izquierda junta y aún así la pone a bajar de un burro. Es decir, esa es la pena que tenemos en España, que la igualdad no es igual porque depende, primero, víctima de primero a segundo en virtud del agresor. Segundo, víctima primera, segunda, tercera en virtud de quien agreda o de su ideología política. Y tercera, si no me cae bien, no me parece bien o piensa diferente que yo, no merece el reproche social. Es lo que tenemos en España. Ese es el juego político y quien juegue mejor gana. ¿Y qué se lleva? Se lleva muchísimo dinero, muchísimas subvenciones y poder. Y a todo el mundo le gusta viajar con poder, que te abran las puertas, que te lleve un chofer y que te subvencionen con el dinero que no es de nadie. Todos tus caprichitos, entre ellos las gambas. Y gracias a los 400.000 suscriptores que ya estamos sumados en la reunión secreta, una gran familia que ha ido creciendo, una gran familia de 400.000 personas que se informan sin anestesia, que escuchan de invitados todo lo que tengan que decir, que los invitados abran libremente, hablan y dicen lo que desean. Habrá cosas que nosotros compartiremos, cosas que no, pero el invitado se siente libre a decir lo que te dé la gana. Porque a ti, Alfredo, ¿alguien te ha dicho lo que tienes que decir esta noche? No me ha dicho ni las preguntas. Pues espérate, que viene la perlita número uno, atención. Bueno, la perlita. Vamos a la perlita número uno, guardianes, las tantas y pico de la noche. Si estáis viendo esto en diferido, dejar un comentario de lo que estáis viendo ahora aquí. Ah, bueno, que hay el corazoncito este de al lado del botón de me gusta, hay un corazoncito de gracias, que pone gracias. Podéis. Tal cual. Pues, por cierto, si tenéis cualquier tipo de problemas con adicción, adicción al alcohol, adicción a cualquier tipo de sustancia adictiva, ya sabéis que en España está Neurosalus, que es la mejor elección posible para tratar a cualquier persona de sus adicciones. Un centro de desintoxicación situado en el centro de Madrid, en la capital. Y el teléfono al que podéis llamar, 915-630-447. Llámanos, es así de sencillo, 915-630-447, Neurosalus, en España, somos tu mejor elección. Perlita número uno, los españoles dedicamos el 11,3% del gasto a bares, restaurantes y hoteles, casi el doble de la media europea. ¿Qué conclusiones extraes? Guardianes, es la pregunta que os lanzamos, la última de la noche, esta gran pregunta. Podéis contestar a través del chat en directo qué conclusiones extraéis. Podéis también dejarla, si estáis viendo en diferido la respuesta a esta pregunta, y cómo no, en Twitter, que Olga está retuiteando lo que estáis poniendo con la etiqueta de la noche, la reunión secreta, que somos tendencia. Tú, en este caso, doctor, Carlitos, Alfredo. Alfredo, ¿qué conclusiones extraemos? Alfredo es nuestro invitado. Gracias por dejarme a mí el marrón. A ver, yo creo que al final en el bar estás distendido de los problemas que hay. En el bar estás relajado, tomando una cerveza o dos o tres con los amigos, de risas, de cachondeo y sacando un poco del día a día, de la rutina del día a día, del trabajo, del aumento de la compra, de la bolsa de la compra, del aumento de los precios, del aumento del gas y de la gasolina. Es decir, yo creo que en el bar la gente se evade. A la hora de tomar una cerveza con un pinchito, que en algunos lados no ponen ni pinchito porque han subido las cervezas y por tanto suben el pincho, pero creo que al final eso es un poco, bueno, es muy, muy típico español, el bajar al bar a tomar una cervecita o un vino y evadirte un rato. Sí que os digo, yo lo llevo comentando últimamente, que al final, mirad, el hablar todo el mundo que pensamos igual de lo mismo, lo que hace es encabronarnos todo el día. ¿Por qué? Porque te aportan más información al respecto de ello y al final te hace que tu crispación sea mayor, porque cada vez hay más cosas que te perjudican, que nos perjudican o que perjudican a España como país. Por tanto, yo creo que, bueno, yo no soy de bares, pero siempre que puedo tomar una con un amigo, vas a tomar una cerveza. Y ahora bueno, lo que estás, pues habla de cualquier cosa. Con esta perlita, Alfredo, me ha venido una canción de la Cabra Mecánica que dice: es la falta de amor la que llena los bares. O sea, que... Si estás enamorado, ¿no estás en el bar o qué? Bueno. No sé, eso dice. Bueno, no, la verdad que el bar yo creo que es toda una institución social en España. Yo no lo veo mal. Porque además, cuando los bares, por ejemplo, los norteamericanos a lo mejor no lo entenderían igual, ¿no? Lo he visto en las películas muchas veces, los bares americanos que están, hay una hilera de gente que están casi siempre o muchas veces en silencio tomando no ya una cerveza, sino muchas veces licores, etcétera, ¿no? Los bares es el sitio donde en España, donde conoces a alguien, donde se liga, donde haces negocios, donde hablas con los amigos,
etcétera, etcétera. Con lo cual, realmente tiene otro significado muy distinto al de otras latitudes, ¿no? No sé, ¿qué pensáis? Nosotros somos un pueblo de relacionarnos, de salir. Claro. España no se entendería sin ese número de bares, que creo que somos el país con mayor densidad de bares por habitante, ¿no? Y forma parte de nuestra forma de ser y de nuestra forma de entender la vida, ¿no? No sé si es bueno o malo, pero sí es diferente y somos así. Y no sé, no podemos evitarlo. Y si de esa manera también dinamizamos la industria y dinamizamos los bares y movemos la economía, pues bueno, eso que nos llevamos. ¿No crees, Alfredo, también? Yo creo que al final es eso, ¿eh? No piensas, sí que la gente mira que la cerveza me cuesta aquí 1,50, me cuesta 2,50 o 3,50 en el otro bar, ¿eh? Sí que al final miras lo que hay, pero al final buscas eso, el estar a gusto, la economía en la cerveza, evidentemente, o cómo la tiran en algunos casos, porque prefieres pagar un poco más, pero una buena cerveza bien tirada, y sobre todo el aperitivo. Yo creo que la gente busca más el aperitivo que otra cosa. Fíjate, ayer lo de comisaría, bueno, mañana me levanto a las 6 porque entro de mañana. Dios pero, mío. Pero 5 horas prácticamente ya. Ya me acordaré mañana de vosotros y no precisamente. Pero bueno, pero mañana Alfredo, tú dejas unos comentarios ahí, pones cabrones, cosas así, ¿vale? Tú vas metiendo. Vale, pero que digo es que al final, mira, alrededor de comisaría tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 bares. Simplemente en este lado de la acera, en aquel lado hay más. Pero al final vas siempre a aquel que te pone mejor aperitivo, que hace mejor la tortilla francesa, que tiene mejor cerveza, es decir, y alternas uno con otro, pues tomar un pincho, un aperitivo, la tortilla una... tortilla española, Alfredo, tortilla francesa, mejor no, la tortilla española. Perdón, Carlitos. Dios mío, qué locura, que te vas aquí, a dormir ya, ¿eh? Aquí no vuelves, ¿eh? ¿Qué estás diciendo, ahí, hombre? Que me he equivocado, perdón. Todo lo que habías ganado, lo habías ganado todo, lo tenías aquí el nivel, ¿eh? Y ahora... Ahí. Yo almuerzo, mañana pues iremos, mando al grupo de trámite, miro los que hay, digo las diligencias que hay que hacer y me voy a un bar que hay ahí justamente en la parte opuesta de la comisaría, en el cual hace una tortilla española, lo voy a decir así de gorda, buenísima, y todas las mañanas me tomo un pincho de tortilla con un colacao, o sea que por eso digo que al final aprendes ahí mojando la tortilla en el colacao. Oye, la tortilla española, ¿con cebolla o sin cebolla? No, yo con cebolla. A mí me gusta, vale, pero con cebolla está mucho más jugosa. Más sabrosa, ¿eh? Sí. Ay, pero... señor. Bueno. Ay, Dios mío. Bueno, pues mira. Alfredo, pobrecito, de verdad, se tiene que ir a dormir, ¿eh? Estoy encantado. No, doctor, ¿sabe qué pasa? Mira, ayer me pasó igual con el programa de Iker Jiménez. Sales después y sales con la cabeza activada y me cuesta dormirme 2 horas. Así que me iré acordando un rato de vosotros ahí todo el rato hasta que me pueda dormir y mañana por la mañana será peor. Digo que... Pero que encantado de colaborar con ustedes porque tengo libertad para decir lo que opino o creo. Doy datos, no especulo al respecto de lo que hay. Y se habla libremente sin ningún tipo de cortapisas de la realidad social y de la realidad que hay. Porque por desgracia, doctor, cada vez que usted que va más a televisión, a mí ya sabe que como no soy políticamente correcto no me suelen llamar mucho, pues... te cortan por decir según qué cosas, no interesa pues decir según qué cosas y no merece la pena. Pero con ustedes que no ponen ninguna cortapisa y dicen las cosas sin manipulación y la realidad de lo que hay, yo encantado de estar con ustedes siempre que entiendan oportuno que puedo colaborar y aportar cualquier cosa. Muchísimas gracias, Alfredo. Huelga decírtelo, es un formalismo, pero es que es cierto, estamos agradecidos que además tú eres una persona que, por la verdad, como bien decía tu padre, que en paz descanse, con la cabeza bien alta. Muchas gracias, Alfredo. Vete a descansar, por favor, ¿eh? Me he quedado, de verdad que me he quedado ahora preocupado. Digo, es casi la una. Lavarse los dientes, un pipí, el pijama y a la cama. Mira. A la orden, recibido. Buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Muchísimas gracias. Placer, hasta luego. Alfredo. Mañana ya me veo miles de mensajes anónimos diciendo qué cabrones sois, qué tal y cosas así, ¿no? Que Alfredo nos va a dejar ahí. Yo mañana le voy a mandar un mensaje a las 6 de la mañana, le mando un mensajito de ánimo. Oye, guardianes, dejarle un mensaje aquí a Alfredo, por favor, un mensaje de ánimo, que duerma bien. Yo qué sé, decirle pobrecito. Algo, porque como va a estar 2 horas que no va a poder dormir, luego lo va a leer, dejarle aquí en el chat del directo y en YouTube, que se va a conectar luego él también al Twitter con la etiqueta de la Unión Secreta, dejarle algo bueno, algo dulce, algo que le ayude a dormir, ¿no, Carlitos?
algo dulce, una galletita ahí con lechecita. Como una tortilla francesa, ¿qué me estás contando? Una tortilla francesa, Alfredo. Con lo bien que iba. Por favor, me ha asustado. O sea, que ha sido un lapso bastante, bastante grande. Bueno, venga, que nos vamos. Pero permíteme, Carlos, no porque la tortilla francesa no esté buena, sino porque la española es la mejor. Entiéndeme. La española es la mejor. La española es la mejor. La tortilla francesa está buena, pero la española, la mejor. La mejor. Bueno, venga, nos vamos, que son las 12:55 de la noche ya. Hoy, menudo programazo, programón, como dice yo a Miquel con acento la O. Casi 10, 11, 3 horas de programa, ¿no? Pero empezamos a enrollarnos, empezamos a hablar. Alfredo Perdiguero, Antonia, madre Federico, mía, contando cosas. Qué cosa, ¿eh? Qué cosa, la verdad. Todos los invitados hoy cuentan verdades como puños, ¿eh? Y además no escuchas en la tele ni en los sitios, claro, porque... le pasa lo mismo que a muchos periodistas en el periódico. Cuidado con lo que escribes, que hay otros esperando tu puesto. Ojito. Eso es, eso es. Bueno, venga, que nos vamos. Venga, doctor, vamos, sí que es tarde. Vamos. Que mañana hay que madrugar con Alfredo. Todos vamos a levantarnos a la hora de Alfredo. Pobrecito, Alfredo. Va a ser el lunes. Apoyarle. Todos a las 6 para apoyarle, guardianes. 400.000 suscriptores a las 6 de la mañana. A tocarle el timbre de su casa. Y nos vamos corriendo. ¡Hombre! 400.000. Mínimo. Bueno, nos vamos con... ¿dónde está? Que lo he perdido. He perdido la frase de hoy. ¿Te imaginas un día que pierdo la frase? Con Richard Feynman. Doctor Richard Feynman, que tú lo conoces muy bien, ¿no? Que fue un físico teórico estadounidense. Claro, efectivamente. Anécdota de Richard. Venga, dime una. A ver, Richard Feynman, bueno, un físico, una persona además que... tenía dotes extraordinarias en cuanto a su propia personalidad. Y creo recordar, fíjate, que además era bastante aficionado a la pintura y da la casualidad que pintó, creo recordar, las paredes de un prostíbulo de un amigo o amiga suya. Y además era una persona que le gustaba abrir los candados y adivinar las combinaciones. Las ¿no? combinaciones. Sí, sí, sí. Y yo a todo eso añadiría que tal como Carlos ha pronunciado el apellido, mucha gente lo confundía con el bombero. Con el bombero. Ahí lo dejo. Carlos, ¿repite el apellido? No. Richard Feynman. Bueno, pues la gente la confundió ahí con el bombero. Un tipo súper divertido. ¡Ah! Y otra un cosa. Un tipo divertido. Sí, recuerdo también que cuando se estaba muriendo, su última frase es... fue algo así como... No se la pises a Carlitos, no se la pises a Carlitos, que igual es esa. ¿Es esa? Sí, la de dame la manguera, dijo la última frase. Dame la manguera. ¿Cuál es, Carlos, la frase? Espérate, venga, yo digo la frase. No hay, no hay la frase la pata. Por si las moscas. Bueno, el gran Richard, que seguramente sería un guardián de los buenos, de esos de los 400.000 suscriptores, sería ahí. Bueno, igual sería el 400.001. No, porque ya llevamos casi, ya hemos pasado ya por encima. Hay que tener la mente abierta, pero no tanto como para que se te caiga el cerebro. Cuestión física, eso repítela, es. Repítela. Bueno, hay que tener la mente abierta, evidentemente, pero no tanto como para que se te caiga el cerebro. O sea, todo en su justa medida, eso está claro. Claro, no nos podemos pasar de guays, ¿no, José Miguel? A veces queremos ser muy modernos y nos pasamos de frenada y desenfocamos. Y entonces ahí es cuando ¡pam! Ahora tú, doctor, di la anécdota. Inteligente y divertido. La última frase, ¿cuál fue, doctor? Sí, bueno, nada, el pobre se estaba muriendo, evidentemente, en los últimos momentos de su vida, y dijo algo así como, esto de morirse es sumamente aburrido. No es lo que explican, ¿no? No es lo que me esperaba. Pero dijo la expresión de esto de morirse es sumamente aburrido. Bueno, chicos, gracias, guardianes, por convertirnos primero por los 400.000 suscriptores, que no me canso de decirlo, por esta gran familia que hemos creado, por esta comunidad tan enorme, tan bonita. Y nada, dar las gracias a todos por vuestro apoyo. Yo, Miquel, doctor, buenas noches. Carlos, 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 por Dios, por Dios. ¿Qué pasó? Cuchi Palada se ha dado cuenta de un detalle que lo he leído aquí. Carlos, la esfera de Darwin, están diciendo. Sí, lo de tormentas. Claro, lo de es tormentas. Verdad. Nos vemos aquí. ¿Qué hago? ¿Lo hacemos ahora? Siempre. ¿No? A ver, es que es muy tarde ya. No empecemos otra vez.
Es que es muy tarde, doctor. O sea, si... Bueno, lo que vosotros veis. Sí, doctor, que a las 6 de la mañana con Perdiguero. Perdiguero se ha ido a dormir, entiéndame. Bueno, pues nada, lo dejamos para el viernes que viene. La semana que viene. Prometo, guardianes, que será lo primero que haga. La esfera de Darwin, que vais a alucinar todos, ¿vale? Así que lo prometido es deuda y gracias por esa supermemoria que tenéis, que ya ni me acordaba, se me había ido el santo al cielo. Buenas noches, guardianes. Buenas noches, Carlitos. Buenas noches, Carlitos. José Miguel, Carlitos le llama a la esfera de Darwin y se llama el cristal de tormentas. Pero bueno, ya nos entendemos, ¿vale? Que yo nos vamos a ir, guardianes, después de tanto tiempo, que estáis diciendo que por qué nos vamos ya, que llevamos ya 3 horas, pero hay gente que le sabe a poco todavía. Y como tú dices, son invitados, pues que nos explican sus historias y le tenemos que dejar para que las cuenten bien. Pero yo te voy a dejar con un impacto visual. ¿Te parece bien, José Miguel? Venga, a ver qué es lo que me vas a mostrar. Cuéntame. A ver qué es lo que es. A ver si tú eres capaz de adivinar qué es esto. 3 segundos. 2. No, 1. No. Nada, chico. Bueno, no sé. Pues ese es lo que hemos hecho con Alfredo Perdiguero. ¿Qué? Guardianes, empezad a proponer quién queréis que comenten las perlitas de la reunión secreta. Invitados que queréis que, pues sin anestesia, nos comenten la realidad. Porque lo que estáis viendo es la perla más grande del mundo, descomunal. No fastidies. Dimensión real. Mide unos 70 centímetros de largo, José Miguel, y lo ves en la balanza. Pues pesa, yo qué sé cuánto pesa, 30 y pico de kilos, ¿eh? Pero ¿qué tipo de molusco tuvo, creo, esa perla? ¿Una tridacna? Eso fue un pedrón que se le metió a una roca que se le metió. No, en serio. ¿Lo ponía, no? ¿Lo ponía en la noticia? Yo no lo sé. Ah. No, bueno, es una cosa que ya tiene unos 3, 4, 5 años tal vez, esta curiosidad, ¿no? Que superó en 5 veces el peso, ¿no?, de la perla, de la famosa perla de Alá, que pesaba 6 kilos, pues bueno, esta pesa unos 30 y pico. Y otra cosita, José Miguel, eso se encontró en Filipinas. Dime. El pescador que lo encontró, no, pues tampoco investigó mucho cuánto valía esto, porque le quería dar un uso un poco más espiritual. Pero que sepas que esta perlaza de 70 centímetros por un lado y 30 de otro, y los 30 y pico de kilos, tenía hace 3 años en el mercado, ahora imagino que se habrá disparado o no, $100 millones encontró este hombre, $100 millones, pero... No quiso nunca saber nada del dinero, si él lo guarda, esta persona la guarda para temas espirituales y cosas de esas. Es que a veces, José Miguel, el dinero no tiene importancia, ¿eh? Claro, pero ¿qué haces con esa perla? O sea, a exhibirla nada más, o venderla a un museo o algo así, ¿no? Porque en joyería dudo que una perla de 30 kilos la vas a poner en algún sitio. ¡Qué bárbaro! Oye, pues no, imposible reconocerlo prácticamente. Claro. Me parece un diente, parecía un diente de un animal prehistórico grande. ¿Cómo se va a reconocer eso? Efectivamente. Lo que hay que hacer con esta perla es de todo menos perderla. Sí, es un perlón, desde luego. Efectivamente. Bueno, guardianes, pues dejad aquí, con este impacto visual, a quién queréis que invitemos a comentar las perlitas. La realidad más candente, sin anestesia, no las encontrarás en otros sitios. Encontrarás imitaciones, pero eso no es lo mismo. ¿A quién prefieres tú? ¿Al que imita a Michael Jackson o al auténtico Michael Jackson? Pues al auténtico. ¿Al que imita a Julio Iglesias o al auténtico? Pues al auténtico. Yo qué sé, y así 40.000 ejemplos. José Miguel, que yo te voy a desear que pases, igual que a todos vosotros, guardianes, que nos estáis viendo desde cualquier rincón del mundo, unas buenas tardes y aquí en España unas buenas noches. José Miguel, buenas noches y que sepas una cosa. Cuéntame. Que en el fondo, alguien tenía que decirlo. Efectivamente, alguien tenía que decirlo. Y esta noche nos hemos atrevido a decirlo, o mejor dicho, nuestros invitados se han atrevido a decirlo. Hemos tenido a Antonia, que también nos ha referido justamente esa nueva palabra de la RAE, que ella ha sido una gran impulsora de hembristas. Algo faltaba. Y las palabras además dan un significado simbólico y nos cambian la manera de pensar. Por eso que es conveniente no dejarnos de comer el coco, nunca mejor dicho, con este tipo de cuestiones. Federico nos ha contado también cómo el dinero se va depreciando de por la mañana a por la tarde a por la noche. Y Alfredo, que ha estado con nosotros con las perlitas, nos ha aclarado cosas, creo yo, bastante interesantes, como que ninguna mujer con pulsera, por ejemplo, ha sido asesinada. O bien que algunos políticos mienten cuando hablan de las expulsiones y que el año pasado tan solo se ejecutaron un
2,8% de personas que tenían ya esa orden de expulsión. Se marlasca la tragedia, dice, pero algo que realmente ha sido muy divertido, el momento este del cacheo de cintura para abajo o de cintura para arriba. Nosotros, en la reunión secreta, preferimos cachear, nunca mejor dicho, la verdad, de cintura para arriba ni de cintura para abajo, en la propia cintura, que es donde está justamente, habitualmente, lo más jugoso. Buenas noches, queridos guardianes, y nos vemos, si Dios quiere, el viernes que viene. Thank you.